acabé de publicar este libro, que es un poco una síntesis de muchos años de trabajo, pues empezó toda esta movida de la Noruega, que es justamente tiene la misma línea, ¿no? Una sincronicidad un poco especial, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues lo presento. Me voy a sentar un poco. Yo me iré levantando ese plato porque también tendré que poner algunas cosas de la pantalla, ¿no? Bueno, pues eso, ya lo he dicho. Mi nombre es Ricardo. Yo soy también docente de matemáticas. Lo que pasa es que soy licenciado en físicas, ¿vale? Pero desde que acabé la carrera, yo quería especializarme en didáctica de las matemáticas, ¿no? Y yo creo que lo hice. He trabajado muchos años como docente, prácticamente el 99% como docente de matemáticas, y me interesaba, pues, pero los problemas, las dificultades de los alumnos en matemáticas, ¿no? Desde que acabé la licenciatura. Entonces, ¿qué más tengo que decir? A ver, yo mi presentación, mi trayectoria personal que ha dicho Luna, que es un poco la primera parte, ¿vale? Yo la voy a centrar en que simplemente en 4 o 5 puntos voy a decir un poco mi trayectoria profesional, no quiero profundizar mucho en eso, pero sí que voy a insistir en mi trayectoria profesional relacionada con la letra condiciones matemáticas, ¿no? Que es un motivo que nos reúne aquí. Eso sí que me gustaría explicarlo un poco más en media hora, ¿no? En cuanto a mí como persona, como profesional, pues bueno, lo he dicho, soy docente de la especialidad de matemáticas. He trabajado siempre en el ámbito de la educación, ¿vale? He trabajado pues cosas primarias, ¿no? He trabajado en la educación de adultos, en la educación de menores, también en la educación integral de menores, a través de un programa de IAS, que es el Instituto Aragón de Servicios Sociales. He trabajado también como coordinador de un centro de formación profesional. También me ha tocado, claro, yo 55 años, no, pero mucho. Y luego me ha tocado también, pues, ser coordinador de un centro de formación profesional. Y bueno, también he estado también coordinando actividades de formación profesorado a través del Colegio de Doctores y Licenciados de Aragón. Y bueno, tengo la suerte también, hace ya más de 2 décadas aproximadamente, que estuve en un programa de colaboración para desarrollar una escala de estrategias aplicadas a contextos específicos, a las matemáticas, a la física, etc. Es un grupo de investigación que era entre 1997 y 2001, entre 2 décadas, ¿verdad? Pero fue un poco mi punto de inicio para formarme en ese tema, ¿no? Que es un poco complejo al principio y requiere mucha dedicación, ¿no? El tema de la cognición aplicada a ámbitos específicos, ¿no? O sea, si la psicología cognitiva es complicada, pues imaginaros aplicarla a un ámbito específico, ¿no? Entonces ya la cosa es así, ¿no? Mi trayectoria profesional, como ya lo he dicho, ¿vale? Voy a explicar unas cosas más, pero no tengo más que decir. Lo que sí que me gustaría explicar, para cubrir este hueco de una media hora de trayectoria profesional, es mi relación con el ámbito de lo que nos cuenta ahora, con la metacognición aplicada a la matemática. Entonces, un poco la exposición de la charla hoy va a ser esto. Primero mi recorrido vital, pero relacionado con lo que vamos a ver hoy. Luego empezaremos a explicar qué es el eje socioafectivo o sentido socioafectivo. Y luego empezaremos de lleno con lo que incluye, el sentido socioafectivo incluye 2 cosas, ¿no? Que es el motivo de la actividad formativa. Incluye la gestión del error por parte de los alumnos, ¿vale? O sea, hay que enseñar a los alumnos gestión del error, enseñarles estrategias para que lleven a implementar, enseñar estrategias para que ellos sepan hacer la gestión y controlar el error, ¿vale? Que eso es un reto, ¿vale? Porque es una cosa muy potente de la Noroe y realmente que es lo que llevamos intentando conseguir los investigadores o que hemos trabajado en este tipo, pero que la Noroe se ha dado cuenta, ¿vale? Que para, bueno, ya lo iremos explicando, se ha dado cuenta que para involucrar a los alumnos en el aula tienen que tener una participación activa, ¿vale? Tienen que tener el mismo estrategias para funcionar el aula, ¿vale? Y luego, por última parte, vemos lo de la perseverancia. ¿Eso qué significa? Pues bueno, también hay que trabajar con los alumnos que sepan hacer su propio ajuste personal para lograr un mantenimiento del esfuerzo, ¿vale? Que cómo trabajar con ellos estrategias, pues para que se motiven, para que mejoren su confianza y para estrategias adecuadas, porque hay muchos tipos de estrategias, ¿vale? Y para que ellos sepan mantenerse en el esfuerzo y perseverar, ¿vale? Es un poco el objetivo de la conferencia. Entonces, un poco, si tenéis alguna duda, me podéis parar la exposición en cualquier momento, ¿vale? Yo tenía una. Sí. Bueno, 2 cosas. Primero, vamos a grabar la sesión, que no he pedido permiso, pero vamos a grabar la sesión para que esto lo pueda ver luego más gente diferido. Si alguien tiene algún problema, pues entonces tendría que ocupar espacios post-cámara para que pudiéramos combinar. Y luego te iba a preguntar que no sé si a efectos de estar haciendo fotos a la presentación, si nos vas a pasar la presentación o no, o le hacemos fotos si queremos retener alguna diapositiva. Sí, no tengo un problema. Lo que pasa es que yo pensaba a lo mejor publicarlo. Vale, perfecto.
Y luego ya lo vuelvo a público con un ISBN hasta el acceso de la gente. ¿Sabes? Perfecto. A lo mejor en uno o dos meses, pues lo vale, genial. ¿Sabes? O sea, que no creo que haya problema de acceso. Vale. Vale, por eso. Bueno, pues eso. De hecho, el para preparar esta charla me ha dado nuevas ideas. O sea, que luego, que sea, a ver, al hacer un esfuerzo, pues luego también mejoras un poco el nivel de presentación y de ejemplo. Entonces, pues voy a empezar, ¿vale? Espero mi formación, como ya comenté a José Luis, voy a intentar que sea muy práctica y científica, ¿vale? O sea, dentro de meter rollos y esto, pues no es mi forma de trabajar, ¿vale? Entonces, yo no sé, me basaré en todos en trabajos de investigaciones, a autores, y a cómo contextualizar cosas de matemática, ¿vale? Bueno, entonces, en mi trayectoria profesional, ya lo he explicado, mi trayectoria profesional, bueno, ¿cómo que me encontré? ¿Qué me encontré en la investigación en condiciones ambientales? Esto es un poco la, repito, es la media hora de un poco por contextualizar mi recorrido ambiental, ¿no? Porque puede ser interesante, claro, está claro. ¿Qué me encontré al empezar a investigar en condición aplicada? ¿Cuáles son los retos que tuve en el primer momento y a largo plazo? ¿Qué teníamos muy claro desde el principio? ¿Cómo fue el proceso final hasta lograr el modelo avanzado este que pues, había visto aquí publicado, que es metaprendizaje, matemáticas y ciencias? Bueno, ¿qué me encontré al empezar a investigar en condición aplicada? Bueno, pues los primeros años, entre 1997 y 2001, pues me ofrecieron un poco entrar en un programa, ¿vale? Bajo la dirección de Juan Antonio Bernat, que es un psicólogo cognitivo, que es profesor de la Universidad de Zaragoza, que es una de las personas que en estos momentos, lo que pasa es que esta persona ya falleció, ¿vale? Pero es una persona que llevaba a controlar el tema de las estrategias de aprendizaje, ¿vale? Y entonces, pues bueno, me ofrecieron colaborar en el diseño de la escala SEA, la escala cognitiva, dirigida a evaluar las estrategias que utilizan los alumnos en el aprendizaje de las matemáticas y la física, ¿vale? Y en ciertas materias también, para validar las matemáticas como en física, escolares de ESO y bachillerato. En esos momentos, la ley educativa que estaba imperando era la LOCSE, ¿no? La LOCSE, pues bueno, también se planteaba muchos de los objetivos que se planteaba la LOMLOE ahora, pero era un poco más difuso, ¿no? Pero sí, el objetivo de la LOCSE, pues era eso, ¿no? Cambiar la evaluación escolar y hacerla más personalizada, ¿no? Entonces, esta escala entraba dentro de esos objetivos. Era un reto muy ambicioso hacerlo bien, pues evidentemente porque el tema de la cognición es un tema complejo y específico. Y en ese momento, pues hace dos décadas, pues era mucho más difícil, había muchas menos investigaciones en ese momento, ¿no? También había siempre cuando los que se dedican a investigar en psicología aplicada, psicología cognitiva, también sabéis que hay dos modelos cognitivos, ¿vale? Están los modelos conexionistas, que es como el conductismo, y los modelos constructivistas, ¿vale? O sea, los conductistas son los que pasan de un poco de lo que pasa en la mente del alumno, ¿no? Simplemente es un modelo parecido a la inteligencia artificial, simplemente la estrategia está basada en el docente, ¿no? Sin embargo, los modelos constructivistas pues tienen muy claro que lo importante es facilitar los procesos cognitivos del alumno, ¿vale? Son tremendamente importantes, ¿vale? Y sobre todo el control del alumno. Entonces, en ese momento, hace dos décadas, pues ahora realmente está más sensibilizado, ¿no? Los profesores se dan cuenta de que lo que funciona es el constructivismo, ¿no? Que el alumno es el que tiene que construir su propio aprendizaje. Pero bueno, hace dos décadas todavía estaba muy, muy potente la fuerza de la inteligencia artificial, ¿vale? En el sentido de que, bueno, que podemos poner a un alumno en un programa de inteligencia artificial como Matrix, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso puede ser resultado eficiente, pues no es así, ¿vale? No. La inteligencia artificial no puede suplantar al profesor ni tampoco darle ideas pedagógicas. Estamos en contra de eso totalmente. Entonces, aparte hay un problema, que los problemas basados en inteligencia artificial para formar a los alumnos tienen un problema, que es que prescinden totalmente de la capacidad de introspección del alumno, la capacidad de reflexionar, de introspección, que eso es fundamental, es lo que tenemos que desarrollar. En este periodo inicial, hace dos décadas también, otra de las dificultades que tuve es que el acceso era muy difícil, dado el escaso desarrollo de Internet, pues era muy difícil acceder a otras investigaciones. Ahora, hoy en día, está todo probado. ¿Qué me encontré exactamente cuando empecé? Bueno, me encontré lo siguiente, ¿vale? Que había una intención en este grupo de investigación de fusionar los dos campos, ¿vale? De la psicología cognitiva del aprendizaje y la didáctica de las matemáticas. Y fusionarlos en un modelo de metacognición en matemáticas, bueno, y en ciencias también, claro. Entonces, que este intento fue desarrollado entre 1992 y 2007, aproximadamente, ¿vale? Y ese es el modelo cognitivo base que yo he utilizado para mis trabajos durante todos estos años. Y es el subyacente a la escala de SEA, que hay una versión de esta escala que se aplica a la matemática, el SEA, ¿vale? Para evaluar las estrategias que utilizan los alumnos en el aprendizaje de las matemáticas.
Esto estaba dirigido, por, como he dicho, por Juan Antonio Bernard, que era la persona que ya, a partir de la cual me formé también, ¿vale? A partir del curso de doctorado, etc. Juan Antonio Bernard, que era un desarrollador de modelo cognitivo siete dimensional, que es un poco también el que ha desarrollado la conferencia esta que tiene el pasado. ¿Vale? También colaboraron con los profesores de instituto y de la Universidad de Zaragoza. ¿Vale? Entonces, el objetivo, ¿cuál era? En principio, lo que se desarrolló a partir de este modelo, que es lo que digo, y era un modelo, lo que pasa es que había un problema, ¿vale?, con este modelo, que es lo que yo vi hace dos décadas, ¿vale?, que era un modelo contextualizado a nivel de indicadores, ¿vale?, que eran, a través de indicadores, tú evaluabas las estrategias que utilizabas, ¿vale?, no evaluabas directamente las estrategias, solamente indicadores que te daban pautas, ¿vale? Luego, otro problema que tenía este modelo es que estaba dirigido sobre investigadores, era muy difícil que lo comprendieran los profesores, un poco difícil, aunque había desarrollado una escala por este psicólogo, ¿vale? Y sobre todo iba dirigido a contrastarlo empíricamente, ¿vale? O sea, que ese era lo que no explicarlo, sino sobre todo a contrastarlo. Varias áreas de conocimiento y niveles educativos, ¿vale? Entonces sirvió un poco, sí que fue contrastado, ¿vale? Y los resultados se fueron muy positivos y sirvió, por tanto, para contrastar que la mente en el aprendizaje de contextos específicos, por ejemplo, matemáticas y esas áreas, pues funcionaban modelos siete dimensionales, ¿vale? Sí, tuvimos de estas áreas. Lo que se buscaba a la hora de contrastarlo era los tipos de valideces, ¿no? Cuando contrastas una evaluación psicológica, o sea, validez de constructo, que significa que lo que tú estás evaluando es realmente los procesos que utilizan los alumnos para aprender, ¿vale? Lo que tú evaluas en la escala realmente es lo que ellos utilizan en clase para aprender, ¿no? Esa estrategia no es algo que te estás inventando, sino que es lo que ellos utilizan realmente, ¿vale? Validez criterial, que significa que luego esas estrategias tienen que ver con el rendimiento académico. Que al utilizar esas estrategias está demostrado en las pruebas que eso tenía correlación con el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ¿vale? Y luego la coherencia interna, que son otros parámetros indicadores a nivel de estadísticos que se utilizaban, pero ahí no voy a entrar porque esto es investigación. Pero claro, había un problema, ¿no? Que faltaban procesos y aspectos cognitivos por identificar y era necesario desarrollar este modelo con más profundidad y concreción, con más ejemplos, claro, para que lo pudieran entender los profesores, ¿no? Faltaban procesos y aspectos cognitivos por identificar, era necesario más profundidad y concreción en los ejemplos para que lo entendieran los profesores, y había que desarrollar un modelo totalmente específico para los docentes, ¿vale? Para matemáticas y ciencias, ¿eh? Para describir sobre todo también, cuando tú describes las estrategias que utilizas, también describes las dificultades que tienen, ¿vale? De la aprendizaje. Vimos que la importancia no solo radicaba, como he dicho, en validar empíricamente el modelo, sino que había un objetivo que era desarrollar una vía, un modelo teórico, sobre la experiencia autorregulada en matemáticas para que lo pudiera entender cualquier docente, ¿vale? Evidentemente, estoy en mi trayectoria profesional todavía, ¿vale? Lo cual era un objetivo apasionante, pero muy ambicioso y probablemente a largo plazo, ¿vale? La guía modelo teórico era sobre la experiencia autorregulada en matemáticas para que lo pudiera entender cualquier docente. Como digo, era un objetivo ambicioso, pero a largo plazo. A pesar de haber confrontado teóricamente el modelo, de haberlo contrastado, ¿vale?, había varias limitaciones, como he dicho, ¿vale?, que había que profundizar más en ese modelo y que lo que había hecho era solamente para investigadores, había que desarrollarlo más para docentes, ¿vale? Entonces, ese fue mi planteamiento desde hace dos décadas, ¿no? Mejorar el modelo teórico y hacer que ese modelo fuera operativo para los docentes. Entonces, el objetivo era desarrollar el modelo subyacente de la aprendizaje autorregulado en matemáticas, ese era el objetivo, y saber cuál es la tipología, los tipos de estrategias que utilizan los estudiantes en matemáticas para ser eficientes, ¿vale? Cuando se enfrentan a situaciones de aprendizaje. Entonces, el objetivo era conocer cómo funciona la mente, evidentemente, ¿vale?, en aprendizajes matemáticas y acompañarlo en mayor número de ejemplos, ¿vale? ¿Qué teníamos muy claro desde el principio, ¿vale? Bueno, esto ya voy muy al grano, ¿vale? ¿Qué cosas, antes de desarrollar este modelo, desde dos décadas y durante el transcurso de este tiempo, qué tenemos muy claro desde el principio? Tenemos muy claro varias cosas, ¿vale? Primero, que los alumnos aprenden mucho más de lo que piensan los profesores, ¿vale? Los profesores, cuando representamos oposiciones o cuando en el ámbito de la pedagogía, pues pensamos que solamente aprenden en el ámbito conceptos y procedimientos y técnicas, ¿no? Pues no, aprenden también estrategias, ¿vale? Que son como recursos heurísticos, llamarlo como queramos, para salir airosos de situaciones de aprendizaje, ¿vale? También aprenden eso, ¿vale? Eso es lo que hay que tener muy claro, ¿no? Como docente, ¿vale? Y además hay que tener muy claro que esto no son técnicas, ¿vale? La estrategia no tiene que ver con los conceptos o técnicas que tienen que automatizar. Los contenidos de la asignatura que son técnicas, ¿no? Pues aprender a derivar, aprender a diferenciar este procedimiento, etc. Todo lo que son, eso es un proceso que al final llega a automatizar, ¿vale?
Pero las estrategias no son procesos automatizables, ¿vale? Son procesos que se utilizan de forma consciente, de forma deliberada y dirigidos sin precedentes, ¿vale? Eso es lo que tenemos claro en este tiempo. Segundo, ¿qué tenemos muy claro también? Que el uso de estrategias, cuando hablamos de estrategias, tiene que ver con el propio control del aprendizaje, ¿vale? O sea, la estrategia y el control es lo que realmente les permite a los estudiantes ser eficientes, ¿vale? Otra cosa es que también lo puede utilizar cualquier estudiante, no solamente los estudiantes más inteligentes o más coeficiente intelectual. Todos los estudiantes son los que tienen que utilizar estas estrategias, ¿vale? Para ser eficientes y brillantes en matemáticas. Sea o no de altas capacidades, cualquier estudiante puede ser brillante en matemáticas utilizando estos recursos, estas estrategias, ¿vale? Y otra cosa que hay que aclarar también es que no podemos pensar en ningún caso, ¿vale?, que un estudiante llegue a ser realmente eficiente en matemáticas si no es capaz de ejercer el control de su propio aprendizaje. Está claro, ¿vale? O sea, la capacidad de introspección y reflexión es lo que nos permite ser eficientes y llegar con el tiempo a llegar a ser eficientes, ¿vale? O sea, la utilidad de una estrategia es condición necesaria para ser eficiente, para aprender y para ser eficiente aprendiendo, ¿vale? Otra cosa que tenemos claro, ¿vale?, es que cada alumno utiliza diferentes recorridos o trayectorias mentales para resolver. Esto lo puedo ver aquí, ¿vale? En un problema de geometría, pues cada flecha es un alumno diferente, ¿no? Para resolver un problema no todos utilizan la misma secuencia lógica, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no?, como profesores, ¿vale? A ver qué me he ido. Cada alumno realiza procesos mentales diferentes, trayectorias lógicas distintas, tanto para resolver un problema como para aprender a resolver una dificultad, ¿vale? Esto está claro desde el 1972, cuando se publicó esta obra, ¿no?, de trabajo de investigación de Newell y Seymour, y en el cual es una base sobre los procesos cognitivos de procesamiento de información, y que cada alumno, claro, también toma decisiones diferentes en el curso de su aprendizaje, ¿vale? Es decir, que la mente es como un sistema operativo, como un ordenador, ¿vale?, que tuviera también memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, sistema sensorial, pero dispone de una cosa que no tienen los ordenadores, que es de mecanismos de control o de toma de decisiones, ¿vale? Construye su propio aprendizaje y da sentido a lo que aprende. Es el modelo que yo he utilizado, pues la gente que utilizamos es que nos ha utilizado en este momento, hemos utilizado lo que se llama constructivismo computacional, ¿vale? Que un poco sería esto, ¿eh? Lo que está aquí dibujado, ¿vale? Que la mente es como un registro sensorial, una memoria a largo plazo, una memoria a corto plazo, como un ordenador, pero tiene una capacidad de control, que son funciones ejecutivas, la capacidad de control sobre lo que hace, ¿vale? Eso es un poco la cuestión, ¿no? Por coger la idea. Otra cosa que tenemos muy claro, ¿vale?, que las estrategias de aprendizaje es el factor principal para alcanzar un alto rendimiento académico en matemáticas, ¿vale? Es el mejor predictor del rendimiento académico, desde luego en matemáticas. Que queda descartado que el coeficiente intelectual sea el factor principal para alcanzar un alto rendimiento académico en matemáticas, en esta asignatura, ¿vale? Se puede descartar totalmente, o sea, eso está en las investigaciones que está publicado. Y también otra cosa importante, que el rendimiento académico de los estudiantes depende más de la capacidad de autorregulación que tienen ellos que de la metodología didáctica utilizada por el profesor, ¿vale? Estos estudiantes que son autorregulados, aunque tengan un mal profesor, van a aprender matemáticas. Genial, ¿vale? Ese es el tema. Y, oye, lo cual no quita que influye, evidentemente, tener un buen profesor, ¿vale? Pero si el alumno tiene el mecanismo para controlar su aprendizaje, el profesor que tenga mayor o menor calidad influye poco, evidentemente. Entonces tenemos que ir ahí, ¿no? Esto lo ha reconocido la propia OCDE, ¿vale? Mejor predictor del rendimiento académico en matemáticas son las estrategias de aprendizaje o la capacidad de control de aprendizaje, como se conoce en esta publicación de 2010 de la propia OCDE. Cuatro, otra cosa que tenemos, entonces la conclusión de esto es que otra cosa importante añadida a lo que estoy diciendo es que ser eficiente en matemáticas es algo adquirido, no es algo innato. No por nacer muy inteligente, por tener una capacidad neuronal, por eso no eres más capacidad en matemáticas. Bueno, eso puede ayudar. Si eres estudiante de altas capacidades, pero si no adquieres estrategias, por mucho que seas de altas capacidades, no vas a ser eficiente en matemáticas. Entonces podemos llegar a esta conclusión, ¿vale? Que es una conclusión de partida y es lo que se ve, y está contrastado también empíricamente, que es los que adquieren estrategias, que son los alumnos estratégicos autorregulados, pues son los que consiguen alto rendimiento académico. Y los que apenas adquieren estrategias, que son alumnos no estratégicos, no autorregulados, pues siempre suelen estar asociados a bajo rendimiento académico, ¿vale? Otra cosa muy importante es que haya una parte de los alumnos en cualquier aula, una parte de los alumnos que estas estrategias las adquieren por sí mismos, ¿vale? Por experiencia propia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la mayoría de los alumnos hay que enseñarles estas estrategias porque ellos no son conscientes de ellas, ¿vale? Entonces hay que enseñarlas a una gran parte de los alumnos. 6. No ayudar a los alumnos a adquirir, otra cosa que tenemos claro también es que no ayudar a los alumnos a adquirir estrategias
pues les condena a muchos de ellos a no desarrollar íntegramente su potencial, ¿vale? Y aquí sería un poco el recorrido que hace Condena al alumno estratégico, que empieza un novato principiante, va aprendiendo estrategias, se convierte en principiante estratégico, con la estrategia se empieza a mejorar, luego empieza a convertirse en buen estudiante y empieza a aprender, ¿vale? O buen resolvedor de problemas. Sin embargo, a los alumnos que no les damos la posibilidad de aprender estrategias, pues son alumnos que estarían en todo este otro trayectoria, ¿vale? Que siempre son novatos funcionales. O sea, que no desarrollan. Los alumnos que no aprenden estas estrategias, como novatos funcionales, pues son alumnos que pueden llegar a una primera asignatura, pero se encuentran siempre con un profesor que les está ayudando continuamente, ¿vale? Y necesitan simplemente, continuamente, de la supervisión del profesor, continuamente. Y poder aprobar si el examen no es muy diferente a lo que han trabajado en clase, ¿vale? Pero en el momento que pongas una dificultad que se va un poco de lo que han trabajado en clase, no son capaces de funcionar, ¿vale? ¿Pueden llegar a aprobar? Sí, claro. Nosotros somos que un poco aprobar sin... ahí por los pelos, ¿no? Pero bueno, al final llegan a probar con repasos y tal. Bueno, si ven muchos, y luego mucha parte de estos alumnos también, pues son los que incurren en aprendizajes memorísticos y superficiales, que aprenden pero no saben bien lo que estudian, se lo aprenden todo de memoria, ¿no? De hecho, los alumnos que no adquieren estrategias y que no se les ayuda tampoco a adquirirlas, pues adolecen de una serie de problemas. Los alumnos que no son estratégicos tienen una serie de problemas, ¿no? Tienen dificultad para gestionar los errores, que son el objetivo de la conferencia de hoy, pero tienen muchas más dificultades que no vamos a abordar hoy, porque no da tiempo, ¿no? Quedar, pues, incapacidad, como decía, incapacidad para abordar situaciones de aprendizaje o problemas que se alejan un poco de lo explicado el profesor en clase, limitación para entender los enunciados, los libros de texto, dificultad para transferir lo que aprenden a otras tareas diferentes, ¿no? De lo que han visto, ¿no? 7. Otra cosa que tenemos claro desde el principio, mientras el proceso de desarrollo de esto, es que si bien el pensamiento estratégico en matemáticas es un factor crucial para todos los estudiantes, quienes más aprovechan la instrucción en estrategias precisamente son los alumnos de bajo rendimiento académico, ¿vale? Son donde más interés incide en las estrategias, ¿vale? Luego lo ahondaremos a lo largo de la exposición, ¿vale? Pero los alumnos que más aprovechan esto son los alumnos que no saben qué hacer con las estrategias. Los que más lo aprenden son los que más se benefician de las estrategias, ¿vale? Entonces, podemos concluir que el pensamiento estratégico es una herramienta más potente para aplicar el fracaso escolar, ¿vale? 8. Esto también es muy importante, también lo comentamos el otro día. No existe en realidad separación entre la competencia de aprender a aprender. Esto sí que es un poco primicia porque mucha gente no lo habla, pero yo sí que tengo que dejarlo muy claro, ¿no? Porque esto es totalmente impactante, o sea, y además demoledor, porque, vamos a ver, en realidad la separación entre la competencia de aprender a aprender y la competencia matemática no es real, ¿vale? No existe tal separación, ¿vale? Ya sé que en las competencias en el decreto de la 9, pues se ponen como competencias diferentes, pero ya explicaré por qué no son, por qué no es real, ¿vale? La competencia, esta separación entre competencia aprender a aprender y la competencia matemática, en realidad ya estuvo planteada desde el año 2004. Todos los decretos, porque esto viene de la Comunidad Europea, ¿vale? La Comunidad Europea desde el año 2004 viene haciendo esta separación. Claro, pues el Gobierno de España, pues también, o el Ministerio de Educación, pues también ha seguido la misma pauta, ¿no? Que la Comunidad Europea. Pero en realidad no es cierto, ¿vale? Esta aclaración es esencial. Bueno, en realidad es que hablar, ¿por qué? Pues porque hablar de estrategias y metacognición en matemáticas significa referirnos a los procesos mentales que son específicos en el área de matemáticas, ¿verdad? Entonces, las estrategias que utilizan los estudiantes son específicas para ese campo de dominio de matemáticas, ¿vale? O sea, las estrategias que utilizan matemáticas, pues evidentemente no les van a servir ni para estudiar historia, ni lengua, ni geografía, ¿no? Entonces, la competencia de aprender a aprender debe trabajarse de forma contextualizada dentro de cada campo de conocimientos, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es esto, ¿vale? Los investigadores han tenido la obligación durante mucho tiempo, ¿vale? La tienen, lo tenemos, ¿vale? De investigar y descubrir cuáles son los procesos de control o estrategias que son intrínsecos al aprendizaje de las matemáticas, ¿vale? Entonces el gráfico sería este, ¿vale? La competencia de matemáticas, este círculo grande y con naranja. Pero la competencia de aprender a aprender en realidad no es que está separada, es que está dentro de la competencia de matemática, ¿vale? Hay que estudiarla en el contexto de las matemáticas, que es el trabajo que había que hacer, evidentemente, ¿vale? O sea, ¿qué significa esto? Significa que la actividad autorregulativa de las matemáticas de los estudiantes son procesos cognitivos específicos que emplean los alumnos para controlar su dirigir su aprendizaje, pero en matemáticas, no en otras áreas, ¿vale? Pues por eso digo que en realidad es una competencia interna dentro de la competencia matemática, ¿vale? Y también lo hablamos el otro día, que evidentemente cuando alguien habla, psicólogos hablan de la competencia de aprender a aprender, si no la contextualizas en un campo específico, es algo que no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad la competencia de aprender a aprender, ¿vale? Solo se empieza a entender qué es y ver su utilidad cuando se contextualiza en un campo específico. Evidentemente, pues es que hay muy poca gente que ha trabajado en eso en los últimos años, ¿vale?
Entonces, los modelos que nos han permitido contextualizar esto, que es el trabajo realizado. Contextualizar dentro de matemáticas, pues son estos modelos, ¿vale? Son los modelos procedentes, como he dicho, del constructivismo computacional. De Newell y Simon, Stender, Beltrán, modelos procedentes de, utilizados en escalas de Arnold, que comentaba, ¿no? Los que empecé a trabajar. Estos modelos sí que son útiles realmente y que permiten identificar los procesos dentro de matemáticas, ¿vale? Evidentemente, lo que comentaba, ¿vale? No tiene sentido hablar de metacognición o de la competencia aprender-aprender si no es dentro del contexto de las matemáticas, ¿vale? Evidentemente. Y si no se trabaja diariamente en las clases con los estudiantes, ¿vale? La competencia matemática la trabajamos todos los días en clase con los estudiantes, ¿verdad? ¿Vale? Pero es que la competencia aprender-aprender también hay que trabajar diariamente con los estudiantes porque es que es lo mismo, ¿vale? Es que esa diferencia no existe, ¿vale? Bueno, y la última cosa que nos dimos cuenta durante el tiempo que hemos desarrollado la número 9, ¿vale? Es lo siguiente, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Porque es un estudio, claro, yo tengo, tener 55 años da para mucho, entonces yo tengo el referente de cuando hace 20 años, hace dos décadas, ¿vale? Pues también se empezó con la misma movida, ¿vale? Que era lo empezado, se empezó con lo mismo, ¿vale? Pues desarrollar otro problema no solo, ¿sabes? Entonces lo que vimos es que hay un problema, ¿vale? Que difícilmente podemos pedir al profesor que trabaje en la metacognición si los profesores desconocen cuál es el modelo de cómo funciona la metacognición en matemáticas, ¿vale? Ese es el problema. Es decir, si no se han formado los profesores sobre cuáles son las estrategias, sobre qué son las estrategias y cuáles son las estrategias contextualizadas sobre el aprendizaje que hay en matemática y cualquiera que desarrollan los estudiantes, como enseñarlos o comentarlos en la aula, ¿vale? Desde luego, no disponer de este modelo, no proporcionar a los docentes previamente es un fallo, un error estrepitoso, que eso lo tenemos muy claro desde hace mucho tiempo, ¿vale? Que han cometido todas las reformas curriculares emprendidas, no solamente en España, ¿vale? Sino también a nivel internacional. En principio en España la LOCSE, la LOMCE, bueno, y así seguirá, sino en muchos países, y hay que subsanarlo lo antes posible para que no fracasen las nuevas reformas emprendidas, ¿vale? Como estamos hablando del error, ¿vale? Entonces, desde luego, el riesgo existe, ¿vale? Existe el riesgo de que fracase también la LOE si los profesores no disponen de este modelo cognitivo, si no saben de qué estamos hablando. Hablamos de metacognición, de aprendizaje autorregulado. Si los profesores predicantes de matemáticas no saben cómo funciona eso, pues que tampoco lo van a implementar en la aula. Y eso es un poco que tenía que haber ido a la par también, ¿vale? Con la formación. Bueno, en parte por eso estamos aquí, ¿vale? Porque si no sabemos esto, difícilmente lo podemos implementar en la aula, ¿de acuerdo? Entonces, estas 9 cosas son un poco lo que sabíamos desde el principio, desde hace mucho tiempo, y que creíamos en la necesidad pues, de trabajar, ¿vale? Para que los profesores lo conocieran, para que lo pudieran llevar a la aula, ¿no? Y finalmente, dentro del tiempo este que tengo establecido. Va perfecto. ¿Sí? Vale, sí, bueno, me faltan unos 5 minutos para acabar la trayectoria previa y luego empezaría con lo que es lo de los errores y la perseverancia, ¿vale? ¿Cómo fue el proceso final hasta lograr este modelo de metaaprendizaje, matemáticas y ciencias, ¿vale? Que es la guía publicada, ¿vale? Entonces, el objetivo prioritario, tal como hemos hablado en la educación matemática y también científica, era desde hace tiempo encontrar un modelo cognitivo específico acerca de cómo funciona la metacognición en matemáticas, ¿vale? Acerca de las estrategias que deben adquirir y utilizar los estudiantes y cómo enseñarlas y comentarlas a la aula. Y luego explicar a los profesores, claro. Y entonces, pues bueno, a día de hoy me consta que esto ya está publicado, ¿no? Es un poco la satisfacción. Este modelo hasta ahora no existía y vamos a explicar de forma concisa cómo fue desarrollado, cómo fue la búsqueda, ¿vale? Esto también fue un poco de la... También lo quería incluir un poco mi trayectoria para que veáis la dificultad y cómo fue todo el proceso, ¿no? ¿Cómo afrontamos el reto, no? Bueno, este modelo se ha pensado para diseñar el currículum de matemáticas en la Universidad China, evidentemente. Vale. Bueno, ¿cómo empezamos este trabajo de 2 décadas de investigación, ¿vale? Pues bueno, teníamos 2 frentes, ¿vale? 2 frentes que siempre suelen estar separados, ¿vale? La psicología cognitiva del aprendizaje y la didáctica de las matemáticas, ¿vale? Se conectan poco. Hasta ahora poco. Pues lo razonable era consultar para desarrollar este modelo de metacognición, que evidentemente tiene que estar fusionado las 2 cosas, ¿no? Este modelo de metacognición para desarrollarlo, ¿cuáles son las estrategias? Lo que repito todo el rato, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias para contradir el aprendizaje de matemáticas? ¿Vale? Lo razonable era consultar a los expertos, ¿vale? Pero las investigaciones que están hechas tanto en un campo como en otro, ¿vale? Psicología cognitiva del aprendizaje, tuvimos que investigar los modelos sobre la metacognición dentro de esta corriente de la psicología, que es la del constructivismo computacional, ¿vale? Y luego, las didácticas matemáticas y las líneas, pues tuvimos que ver, también hay muchos expertos durante estos últimos años, 20, 30 años o más, que son expertos en metacognición en el ámbito de las ciencias matemáticas, que también han publicado muchos trabajos, ¿no?
en este tiempo, ¿vale? Y son expertos en metacognición y en cómo y sobre la causa de las dificultades en matemáticas, ¿eh? Sobre todo. Pues el objetivo era llegar a una convergencia de estos lados de disciplinas, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente los referentes que tuvimos en cuenta desde el ámbito de la psicología del aprendizaje, pues lo del trabajo de Newell y Simon, que ya lo he mencionado, que es con las corrientes básicas sobre el procesamiento de información, ¿vale? Las corrientes de tipo computacional, Robert Stenberg de la Universidad de Yale, Estados Unidos, que es una contribución tremenda, tanto los estudios de los, tanto incluso dentro de las pruebas de inteligencia donde demostró que los estudiantes también incluso que los alumnos o las personas adultas al realizar los test de coeficiente intelectual incluso dentro de los test de coeficiente intelectual es muy importante la metacognición en las estrategias que utilizan, ¿vale? O sea que era un poco la contribución de este investigador. Jesús Beltrán de la Universidad Complutense de Madrid, que ya en el año 93 publicó una guía tremenda, tremenda, muy potente sobre procesos, estrategias de aprendizaje, procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Y luego Juan Antonio Barra, ¿vale? Que es el que desarrolló la investigación en modelo cognitivo 7 dimensional. Este ya iba dirigido a contextualizar, ¿vale? A contextualizar en una escala matemática. O sea, ya tenía en cuenta las contribuciones de varios profesores y de otros investigadores, ¿vale? Pero esto era un incipiente hacer eso de nada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues que también tuvimos que mirar. También tenemos que mirar, evidentemente, los de la otra versión, ¿no? De la historia, ¿no? Los que son expertos en didáctica de las matemáticas saben qué dicen sobre la metacognición, sobre los procesos de aprendizaje, ¿vale? Entonces empezamos con Dios Poria, matemáticas, Alan Schoenfeld, que también es de matemáticas, de la Universidad de Stanford, Miguel de Guzmán, ¿no? Las investigaciones de Miguel de Guzmán, que también son potentísimas en el ámbito de la metacognición y las estrategias. Esto ya es en ciencias, ¿vale? Frederick Rey, como física. Y en otras ciencias, en la Universidad de Carnegie Mellon, Jill Larkin, también en ciencias, de la misma universidad, Juan Miguel Campanario, que es un experto en metacognición, en el ámbito de las ciencias también. Y luego, otro grupo de trabajo, también miremos un poco lo que hacían los talleres de talento matemático, ¿vale? Que es una fuente tremenda de descubrimientos, ¿no? Los talleres de talento matemático es una fuente de descubrimiento tremenda de las dificultades que tienen estudiantes, cómo las abordan, etc., ¿no? También en física y química, también hay, digamos, guías para sobre estrategias de aprendizaje física, ¿vale? Y es como cuando llegamos, pues en la guía está que se ha publicado recientemente, ¿vale? Metaaprendizaje, matemáticas y ciencias, ¿vale? Que es un poco, es el publicado en 2020, que es un poco el colofón, ¿no? Un poco la guía, probablemente se podrá mejorar, como todo se puede mejorar en la vida, ¿vale? Pero sí que es un modelo como el primer paso, ¿no? Es un modelo ya contextualizado, en el cual está fundamentado, es un modelo ya finalizado, que se puede mejorar, evidentemente. Está totalmente contextualizado el aprendizaje de estas materias, sobre todo está desarrollado para matemáticas, ¿vale? Hay ejemplos de física, pero sobre todo está contextualizado para matemáticas. Y que puede ser de utilidad para los profesores. ¿Qué es el objetivo, ¿no? Y bueno, pues es un poco la parte de la presentación, ¿no? Un poco el trabajo previo. Y ahora empezaríamos un poco con lo que es ya la charla. No sé si hasta ahora alguien tiene algo que preguntar. Vale. Bueno, vamos un poco bien con el tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Solo 10 minutos, un poco de retraso. No. Dentro de lo que está media hora, 10 minutos de retraso. Bueno, entonces empezamos con el contenido de la charla. Yo creo que era útil esto para saber un poco de dónde salen las cosas, ¿no? Porque, claro, es un trabajo previo y ya que procede a explicarlo, pues bueno, lo he hecho. Bueno, vamos a empezar ya un poco con lo que más os puede interesar de la actividad. Bueno. Vamos a empezar viendo el eje socioafectivo. La actividad formativa se llama así, ¿no? Eje socioafectivo, error y perseverancia. Lo primero que tenemos que ver, ¿qué deberíamos entender por eje socioafectivo? O eje o sentido socioafectivo, ¿vale? ¿Qué debemos entender? Pues eso quiero aclararlo, porque es importante. Según los grandes objetos de secundaria y primaria, ¿vale? El sentido socioafectivo, quiero destacar que se refiere a que hay que conseguir que los alumnos adquieran destrezas y actitudes para manejar las emociones, eso es lo que pone. ¿Vale? Yo simplemente estoy reproduciendo lo que dice. ¿Hay una pantalla que se quita en menú ese? ¿Cómo? ¿Vale? Sí, vale, molesta todo el rato. Sí, me ha molestado bastante esta parte. Bueno, el sentido socioafectivo, tal como lo describen los decretos, ¿vale?
se refiere directamente a que los alumnos deben poseer destrezas y actitudes para manejar las emociones. Se refiere a que deben establecer y alcanzar metas y aumentar la capacidad de tomar decisiones. Eso es lo que pone, ¿vale? Y pone también que deben realizar un aprendizaje activo. Eso por la parte de la definición, ¿vale? Entre otras cosas. También significa que en la parte de los criterios de evaluación dice que lo que hay que conseguir en los estudiantes es que gestionen las emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas, tanto consciente y autorregulación. También pone que tienen que usar estrategias para fomentar la curiosidad, la iniciativa, perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas, ¿vale? Y que tienen que practicar la flexibilidad cognitiva, la apertura a cambios de estrategia. Vale, pues un poco lo traduzco. ¿Esto qué significa? Bueno, esto es autorregulación emocional. Así que hay que enseñar a los estudiantes a que se autorregulen emocionalmente, ¿vale? O sea, no tenemos que enseñar, no tenemos que estar motivándolos todo el día, no, tenemos que enseñarlos a que ellos sean los que se autorregulen a nivel de motivación, de confianza y todo esto, ¿vale? Eso es la historia. Y lo segundo, también lo traduzco un poco para que se entienda mejor. Esto es la autorregulación cognitiva, ¿vale? Tenemos que, cuando hablamos de flexibilidad cognitiva, cambiar de estrategia, estamos hablando de que utilizan estrategias, primero. Y segundo, que las controlan. Y segundo, que ellos son los que establecen las metas, que además ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Ellos establecen las metas y se controlan para lograr sus propias metas, ¿vale? Estamos hablando de autorregulación emocional y autorregulación cognitiva. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que estamos hablando de lo que hemos comentado antes, ¿vale? De lo que estamos hablando de que tienen que desarrollar lo que se llama meta-aprendizaje, meta-cognición, aprendizaje autorregulado, o competencia aprender a aprender, ¿vale? Estamos hablando de eso, ¿vale? Entonces, el sentido socioafectivo no se puede entender de otra forma. Yo desde luego me he encontrado otra forma de entenderlo. Y además creo que realmente se identifica con la competencia aprender a aprender, ¿vale? Con el trabajar la mente, con un montón de cosas más, y con todo lo que se deduce de esto, ¿vale? Sentido socioafectivo es trabajar la competencia aprender a aprender. Bueno, en realidad es competencia personal, social y de aprender a aprender, evidentemente, ¿vale? Se identifica con trabajar la metacognición, el control del propio aprendizaje por parte de los estudiantes. Pero sí, tiene un montón de connotaciones más que tenemos que saber, ¿vale? Para que nos ayuda para trabajarlo. ¿Esto qué significa estas tres cosas? Pues significa que una parte de nuestro trabajo es no solamente que aprendan contenidos de matemáticas y las técnicas ya las dominen, sino ayudarles a ser más eficientes, ¿vale? Al mismo tiempo que se imparte la didáctica de la asignatura, ¿vale? O sea, eso significa también enseñar y fomentar el uso de estrategias, que es el tipo de estrategia, que haya, ¿no? Del segundo modelo que apartamos. Y significa que cuando estamos en clase tenemos que compartir el control del aprendizaje con los estudiantes, ¿eh? En la mayoría de las actividades del aula. Lo que es compartir el control, ¿vale? Evidentemente, pues, esto es algo completamente imprescindible. Deben tener en cuenta las programaciones y trabajarse en todas las clases. Y significa que es una enseñanza en la cual la estrategia se debe situar al mismo nivel que los contenidos, ¿vale? Porque las dos cosas deben enseñar, tanto estrategias como contenidos. Por la importancia que tiene para que el alumno asuma el control de su aprendizaje, ¿vale? Esto, os adelanto, que en realidad parece un poco teórico, pero que luego la desarrolla con todo ejemplos, con todo lujo de detalles. O sea, que es que no vais a salir hoy de la conferencia sin tener una guía muy precisa de lo que es esto, ¿vale? O sea, me he comprometido. Entonces, vamos a ver, en conclusión, para hablar de esto, ¿qué significa? Pues que cuando hablamos de un sentido socioafectivo o eje socioafectivo, se refiere a la competencia de aprender a aprender y que también estamos hablando de un sentido metacognitivo, ¿vale? Es muy importante también, ¿vale? O sea, ayudar a alumnos a ser más eficiente, a gestionar mejor sus propias dificultades, errores, emociones, motivación, autoconfianza y a ser más autónomo. Y además dice explícitamente el propio decreto, ¿vale? Que debe trabajarse en todo el currículum. Debes hacer este sentido, los saberes corresponden, ahora lo veremos, ¿vale? Que lo van a la siguiente diapositiva. Y debe trabajar en todas las aulas. Esto lo establecen todos los decretos, ¿vale? O sea, que debe enseñarse y fomentarse el uso de estrategias en todas las clases para que los alumnos controlen su aprendizaje. Porque las estrategias, si no se trabajan continuamente, pues decaen con el tiempo, ¿vale? Y si no son fortalecidas con las condiciones de aprendizaje, pues los alumnos también dejan de utilizarlas, ¿vale? En ambos decretos, como digo, el sentido socioafectivo dice explícitamente que los saberes correspondientes a este sentido deberían desarrollarse a lo largo de todo el currículo de forma explícita, ¿vale? ¿Esto qué significa? Yo lo he traducido, ¿qué significa? Yo entiendo que es que deben fomentarse en todas las clases, ¿vale? Y que, por tanto, debería reflejarse también en las programaciones de aula, las programaciones didácticas de cada unidad didáctica, evidentemente, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, empezamos ya con lo que es la... Esto es muy importante, empezamos con el punto 2, ¿vale? Cómo es la gestión, control del error por parte de los propios alumnos desde el punto de vista de lo que estamos hablando, ¿vale? Del sentido socioafectivo o metacognición, como lo queramos llamar, ¿vale? Gestión, cómo conseguir la gestión, control de los errores por parte de los propios alumnos. ¿Qué estrategias deben adquirir, incrementar los estudiantes y, por tanto, deben enseñarse y fomentarse en la aula? ¿Y qué implicaciones didácticas tiene? ¿Vale?
pues en principio, ¿qué dice el ALO? Primero, antes de empezar, ¿qué dice el ALO no? Sobre la gestión del ALO, ¿vale? Aquí también tengo que puntualizar una serie de cosas porque hay una conexión que no está hecha, ¿vale? En el desarrollo de la ALO, lo veremos. En el desarrollo de la ALO en matemáticas, hay una... a medias, pero falta una pequeña conexión, ¿vale? Sobre todo voy a explicar qué competencias específicas tienen que ver con la gestión del ALO, ¿vale? A ver, cuando nosotros vemos el decreto, ¿vale? Cuando hablan de gestión del error, ¿dónde aparece lo de la gestión del error? Entonces solamente aparece aquí, en el sentido de socio efectivo, ¿vale? Que dice que hay que evaluar, cuando se evalúa el sentido de socio efectivo, dice que hay que evaluar estrategias de fomento de la actividad de flexibilidad cognitiva, y habla de la apertura de cambios de estrategia y transformación del error en una oportunidad de aprendizaje, ¿vale? Y luego la competencia número 9, ¿vale? Que es la que parece que tiene más relación con el sentido de socio efectivo, ¿vale? En concreto, la competencia específica número 9 dice que hay que poner en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose a situaciones de incertidumbre. Eso es lo que pone, ¿vale? Si voy muy rápido, queréis tomar nota, me paráis. ¿Vale? Sí. A lo mejor voy un poco rápido. A ver, en principio, sí. Es que ahora tengo que detener un poco más porque ya son cosas más importantes, ¿vale? Entonces, claro, de lo que cuando el decreto, cuando habla de gestión del error, en principio aparecen estos dos puntos, aparece la definición de sentido socio efectivo y aparece la competencia específica número 9. Aparecen estos dos puntos, ¿vale? Pero esto lleva mucha más carga esto. Ahora lo explico. Si no podéis sacar fotos también, ¿no? Si es así, vale, ¿puedo ya? Sí. Vale, entonces hay un error que se puede cometer al estudiar los nuevos decretos para la matemática, ¿vale? Pensar que la gestión del error solamente tiene que ver con el sentido socio efectivo y por tanto con la competencia número 9. ¿Vale? Hay un error. ¿Vale? ¿Por qué? Y ahora lo demostramos a lo largo de toda la charla. Bueno, error no, a ver, error no. No, no es un error en realidad, no es un error porque en realidad luego está especificado. ¿Vale? Ahora lo explicaré. Pero se puede formar esa conexión, entonces me gustaría aclararla para que lo tengáis muy claro. Por eso que el decreto del error está muy bien pensado. ¿Vale? Lo que pasa es que esto hay que aclararlo. ¿Vale? Habría que añadir esta coletilla. Vale, que pensamos que solamente está relacionado con la competencia número 9, pero no es así. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque también está, la gestión del error también está relacionada con la competencia específica número 2, ¿vale? Y eso lo voy a explicar ahora, ¿vale? Eso también es muy importante. Esto probablemente sea la... Esta diapositiva de momento probablemente sea la más importante de todo lo que voy a explicar a la gestión del error. Luego lo voy a poner con ejemplos, evidentemente, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues lo voy a desarrollar aquí, ¿vale? Si hace falta, vuelvo a hacer las otras. Tú sigue a tu ritmo, porque sí. Nosotros somos como los estudiantes. Sí, no, pero que al final y al cabo yo tampoco tengo prisa. Vale, al revés, creo que cuando hay cosas que explicar, hay que explicar despacio, ¿no? Para que se entienda bien. O sea, que lo que es gestión del error, en realidad tiene que ver con estas dos cosas. Aquí se ve más detalladamente, ¿vale? Tiene que ver con estas dos cosas, ¿vale? Ahora lo explico yo. La gestión del error, voy a sentar porque si no lo explico, no lo veo bien. Vamos a ver. La gestión del error tiene que ver con la competencia específica número 2 y con la competencia específica número 9, con estas dos. Esto, de hecho, no es que sea mi aportación, sino que lo se pueda demostrar. Es que lo voy a demostrar en la actividad. En concreto, ¿por qué tiene que ver con la competencia número 2? Bueno, la competencia número 2, ¿qué dice? ¿Vale? Dice, hay que analizar las situaciones de un problema, que hay que conseguir que los alumnos que hagan lo siguiente, ¿vale? Analizar las situaciones de un problema utilizando diversas técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas para verificar su validez. ¿Vale? Y luego también habla de verificar la pertinencia de las soluciones, ¿vale? Los alumnos que no hacen eso, que no verifican la validez de su respuesta, están incurriendo en error, ¿sí o no? Pues eso es error también, ¿vale? Pues entonces, la competencia número 2 se dirige directamente al error también, ¿vale? En concreto, la competencia específica número 9 es donde aparece lo de trabajar. La competencia número 9 es donde aparece lo de aceptación del error, pero en realidad también incluye la competencia número 2, ¿vale? Pero verificar la validez de un razonamiento, un argumento de matemáticas o los pasos que da, eso también es gestionar el error, evidentemente, porque además, como luego vamos a ver los errores que hay en matemáticas, veréis que los errores lógicos es una parte muy importante del error. Es casi la parte más importante, ¿no? Y una serie de estrategias específicas para eso, ¿vale? Bueno, entonces, en fin, voy a dar una vuelta de tuerca más, ¿vale? Con la competencia número 2. En realidad, la competencia número 2 del decreto dice textualmente, ¿vale? Dice textualmente, ¿vale? Dice, al decir esto, que los alumnos tienen que ver ellos mismos por su cuenta, tienen que saber verificar la validez de los pasos que dan. Dice también esto, ¿vale? Dice que el desarrollo de esta competencia número 9, perdón, el número 2, que me estaba equivocando. Aquí este número es un 2, perdón. Ese es de un fallo. El desarrollo de esta competencia, el número 2, esto es una frase sacada del decreto, ¿vale? La que está en rojo. Con,
conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición, como la evaluación y la coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje, que es lo que estamos hablando desde el principio, ¿vale? O sea que la competencia, la competencia número 2 está hablando directamente de que la gestión del error, ¿vale?, está relacionada con el uso de la metacognición, con el uso de estrategias de aprendizaje, ¿vale? Esto es importantísimo, no sé si lo tenéis claro, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues esto es muy importante porque es lo que voy a desarrollar a continuación, ¿vale? Es que eso es la base de todo, ¿vale? O sea, la gestión del error implica el uso, ellos tienen que tener el control de los pasos que dan, ¿no?, en la tarea. Y para eso hay una serie de estrategias. También hay que tener una observación, también alguna observación, esto voy a pasarlo rápidamente, que la propia competencia aprender a aprender, cuando también la define en el propio Real Decreto, que los propios procesos metacognitivos, por su propia definición, conlleva siempre controlar el error, ¿vale? Eso está incluido dentro de lo que es la metacognición, ¿vale? Es una pequeña observación. En primaria es exactamente lo mismo, ¿vale? No he mencionado el decreto de primaria, pero exactamente lo mismo. También hace hincapié en lo mismo, ¿vale? Las competencias específicas creo que hay ligeras diferencias, muy pocas, ¿no? Especialmente en el tercer libro es cuando se debería enseñar, ya luego explicaré por qué, es cuando más se debería empezar a trabajar, enseñar a los alumnos las estrategias de gestión del error. En principio en la última etapa, luego explicaré por qué. Que luego se van a seguir trabajando en la ESO. La tercera etapa de la ESO, de la primaria, quinto y sexto de primaria, pues es donde más deberíamos incidir luego en lo que van a trabajar empezar en la ESO, en las estrategias de gestión del error. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es la gestión del control del error por parte de los propios alumnos? ¿Vale? Vamos a explicar esto. Había el segundo bloque, en realidad, lo damos en introducción de lo que dice la norma, ¿vale? Pero que es el segundo bloque de la gestión del error, ya vamos al campo de batalla, ¿eh? La luna, ¿vale? Vamos a poner ejemplos de los errores, vamos a las matemáticas, ¿vale? A ejemplos de matemáticas de todo tipo. Vamos a ver lo que es la gestión de control del error por parte de los propios alumnos, ¿vale? El guión que me voy a seguir va a ser esta, ¿vale? Son poco en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puntos, ¿vale? Lo que es la segunda parte de la actividad de hoy, que es la gestión del error, son 6 puntos que quiero desarrollar. En principio, es esta la historia, ¿vale? Un poco la exposición quiero centrarla en esto. Primero, vamos a ver la clasificación de los alumnos en matemáticas, y poniendo ejemplos. Y es que yo, un inciso, yo la exposición de hoy ya comenté que quería hacerla muy práctica, ¿vale? O sea, que sea muy, para que realmente sea algo significativo, que lo veréis un poco con la historia de la manera, ¿vale? Entonces, claro, yo voy a dar ejemplos de todo, ¿eh? Y creo que merece la pena. Bueno, pues eso, he hecho el inciso. Estos 6 pasos que voy a dar en la segunda parte son los siguientes. Vamos a ver cuál es la clasificación de los errores en matemáticas, ejemplos. ¿Por qué hay que enseñar estrategias para gestionar o controlar el error, evidentemente? Nos preguntaremos si enseñar una estrategia es algo puntual, es algo que hay que hacer puntualmente en el aula, o hay que hacerlo a lo largo de todo el año, desde un curso académico, veremos un poco cómo funciona eso. Luego veremos los 3 tipos de estrategias de gestión del error en matemáticas, que son los 3 que hay, que luego empezaré a explicar, ¿vale? Y cuándo y cómo enseñar estrategias de gestión del error, porque los docentes no nos importa solamente el qué, sino el cómo, ¿no? Cómo enseñar estrategias de gestión del error, que lleva todo el proceso de enseñar estas estrategias, ¿vale? Y luego también veremos la enseñanza o instrucción de estrategias a lo largo de un curso académico. ¿Qué perspectiva hay que tener para plantearlo a lo largo de un curso académico? Y luego, ¿cómo es la intervención didáctica del profesor frente a los errores en algunas observaciones adicionales? Que iremos viendo, con la práctica metacognitiva esencial y algunas directrices adicionales. Bueno, dos acotaciones previas. Los errores son una dificultad más del aprendizaje, ¿eh? O sea, como otras más, ¿eh? También hay otras dificultades, no todas las dificultades del aprendizaje son errores, ¿vale? También tiene dificultades para saber organizarlo cuando aprende una asignatura, para saber transferirlo cuando aprende otras tareas, para entender el lenguaje que están utilizando. Bueno, esas dificultades también requieren un abordaje metacognitivo, ¿vale? Pero en la clase de hoy solamente vamos a ver lo que se refiere al error, cómo gestionar los errores, ¿vale? El problema de los errores es que pueden dar lugar a aprendizajes erróneos, evidentemente, que nos alejan de la solución correcta del problema y de los razonamientos o argumentos correctos, ¿vale? Una cosa muy importante que hemos comprobado, sobre todo esto yo lo he comprobado personalmente, que hasta un 40% de los fracasos que tienen las respuestas que dan los exámenes, o más, ¿vale?, se deben a no que dejen el examen vacío, no que no tengan estrategias resolutoras, a que no tengan estrategias, no, a veces sí que utilizan estrategias, pero el 40% de los fracasos se deben a que no han sabido detectar un error, cubierto o oculto en las respuestas, ¿vale? Es decir, a pensar ingenuamente que tienen la solución, cuando entregan el papel con la solución del examen, ellos han hecho una respuesta, una solución,
pero hasta un 40%, más de los casos, el fallo en el examen ha sido un error que ha cometido, ¿no? Entonces, de nada sirve enseñarle solamente un tiempo únicamente, de nada sirve enseñar únicamente a los alumnos estrategias de resolución de problemas si luego no les enseñamos a gestionar sus propios errores, tipo estrategias para gestionar los errores, eso es evidente, ¿no? Entonces, las dos estrategias son completamente imprescindibles, ¿vale? Enseñar estrategias para que resuelvan los problemas, pero también para que gestionen los errores, ¿vale? Si no, el rendimiento académico va a causar efecto estrago, ¿no? Y luego también, el no saber gestionar el error también produce sentimientos de ineficacia en los estudiantes, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que tiene que ver mucho con el sentido socioafectivo, ¿vale? Pues los atascos de los cuales no sabes salir, pues eso también los desmoraliza, ¿no? Y evidentemente, yo desde el punto de vista de ser un gran estudiante, pues a mí, si me pongo en el lugar de estudiante, pues me da una sensación de ineficacia, ¿no? Si yo no sé gestionar los errores y continuamente tengo que tener una persona al lado, que es el profesor, claro, que me dice dónde me he equivocado y cuándo, y yo no sé cómo detectar los errores, pues que yo que hacer tareas en clase, ¿no? Y que no saber detectar los errores, que sea otra persona la que me diga cuándo me he equivocado, pues da una sensación de ineficacia, ¿no? Da una sensación de produce una desconexión, ¿no? Un motivo de desconexión de los alumnos que, claro, que no saben gestionar los errores es que depende del profesor. Y dice, no, pues yo me siento un poco inútil, ¿no? Para matemáticas. Si no sé detectar los errores, ¿por qué, qué hago yo aquí, no? Vale, y luego por último, también que es muy importante, que lo comentamos al entrar también, antes de empezar la actividad formativa, que en muchos casos, los alumnos, cuando explicándoles al profesor el error que ha cometido, ni siquiera se entienden bien por qué ha cometido el error. O sea, que tampoco enganchan con eso. No son conscientes de, tú les explicas por qué ha cometido un error y no saben por qué. Yo, pero es un error. Pero yo, yo tengo mi propio planteamiento. O sea, ellos tienen su propia lógica, y tú le explicas otra lógica diferente. Entonces no entiende muy bien la lógica del profesor, porque esto tiene su propia lógica, ¿vale? O sea, ahí también es otro punto de desconexión. O sea, el desconocimiento de estrategias para gestionar el error les dificulta entender bien los errores lógicos que se cometen, aunque se lo explique el profesor, ¿vale? Siguen sin entender el error, dónde ha cometido el error. Esto pasa muchísimo, ¿no? Entonces, es que es el punto. O sea, ¿qué repercusión tiene enseñar estrategias de gestión del error? Pues todas. O sea, es que es un punto. Por eso hablamos que, ¿por qué los estudiantes muchas veces se paralizan matemáticas y no quieren hacer nada? Pues porque ellos no participan activamente. O sea, si a mí no se arruina el profesor, yo no sé qué estudios se arruina, pues mira, yo es que soy un poco inútil para las matemáticas, ¿no? Ahí está la importancia de lo que estamos viendo hoy en día, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver la clasificación de los errores, que esto ya es ir a grano, ¿vale? Entonces hay tres tipos de errores en matemáticas. Esto lo puedo probar totalmente, porque está totalmente fundamentado, ¿vale? Creo que primero que irnos viendo ejemplos, ¿vale? Errores en matemáticas, hay tres tipos, se pueden clasificar en tres grandes grupos, ¿vale? Errores típicos, que son los errores que en cierta forma podrían identificar de forma más directa los alumnos por sí mismos, ¿vale? Al revisar la ejecución de las tareas o los pasos que dan, ¿vale? Errores típicos, un poco, mira, pues los que, mira, siempre me suelo equivocar en esto, ¿no? El paso está tal. Un poco la idea que tiene un poco de los errores, la idea un poco que tiene los alumnos de los errores más habituales, la primera parte, los errores típicos, ¿vale? Pero hay una parte de errores que ellos no son conscientes, ¿vale? Que es la, precisamente una parte que hay que trabajar mucho, que es confundir la posibilidad con la necesidad, ¿vale? O sea, no verificar, explicaré qué es esto. No verificar la solidez o consistencia de los pasos, ¿vale? O sea, aplicar lo primero que se descubre sin verificar la consistencia o validez de lo que están diciendo, ¿vale? O sea, esto lo veremos. A la orden del día es típico, ¿vale? Tú les pones una tarea de cualquier cosa, aplica una cosa. Las derivadas te aplican otra cosa que han visto en otra clase que no tiene nada que ver con las derivadas. O sea, las cosas que no procede a aplicarlas ahí, ¿vale? Esto no es un error lógico, esto es la validez lógica, ¿vale? Trabajar la validez lógica, el que ellos confundan, el que tú puedas aplicar algo con lo que sea, que es lo que hay que aplicar, ¿vale? Es una fuente de errores tremenda, ¿vale? Y eso hay que enseñar a controlarlo también, evidentemente, ¿vale? Ahora veremos las estrategias. Y luego, por último, también, los estudiantes desconocen las reglas de la lógica, ¿vale? Las falacias lógicas, que es una cosa que puede aprender cualquiera a nivel lógico, pues las falacias a nivel lógico, muchas veces las desconocen, falacias que no se pueden cometer, pues si A implica B, pues entonces no A no implica no B, pues implicaciones lógicas que ellos desconocen, que pertenecen no solamente al campo de las matemáticas, sino al campo de la lógica, ¿vale? Y que ellos desconocen y que también en matemáticas les influyen, entonces ahí cae como cebollas, caen unos azapos tremendos, ¿no? Los tiendes, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante que quería decir, ¿vale? Que estos dos tipos, así como los errores típicos, voy a hacer una enumeración ahora, a veces hay una cierta incongruencia entre estos dos tipos, que ahora explicaré, pero estos dos tipos de errores, estos de aquí, los que señalo, ¿vale? Tanto estos como estos, los dos últimos tipos, es lo que se llama errores lógicos, ya lo veremos ahora, ¿vale? Entonces, es muy importante porque son errores que tienen que ver con la validez lógica, que es lo que aparece en la competencia número 2, ¿vale? Estos errores y estos, los tipos de estos errores, estos de aquí, tienen que ver con la validez lógica,
¿vale? Y entonces esto es muy importante también, porque esto los investigadores hacen mucho hincapié en esto, que estos errores relacionados con la validez lógica solamente lo pueden controlar los estudiantes a partir de los 10-11 años, por evolución, ¿vale? Por, a nivel evolutivo, la capacidad cerebral solamente a los 10-11 años es capaz de controlar, es que la mente solamente a partir de los 10-11 años desarrolla lo que se llama comprensión metalógica, comprensión de los fallos lógicos, ¿vale? Y entonces solamente en los 5º o 6º de primaria y en principio a partir de eso, cuando se podía empezar a trabajar. En primaria solamente se podía trabajar con muchos 5º o 6º de primaria, con mucho, ¿vale? Pero, y en la ESO a tope, en la ESO, pues primero, segundo, tercero, a tope, ¿vale? Pero desde luego hay que tener en cuenta, pero esto lo dicen los investigadores, ¿vale? Que se llaman las estrategias metalógicas, que ahora vemos que son para controlar estos dos tipos de errores, y es en esta etapa, el tercer ciclo de la primaria, en la ESO, a partir de la ESO, claro, la ESO, bachillerato, universidad, bueno, esos errores los siguen reproduciendo hasta el bachillerato, hasta la universidad, bueno, es tremendo. Trabajar los errores es una parte súper fundamental de la metacognición, es casi la parte más importante, ¿no? Por eso esta charla es bastante interesante. A ver, seguimos, ¿vale? Una pregunta sobre esto, me llama la atención porque, por ejemplo, yo tengo una sobrina de 3 años, que está muy lejos de 5º de primaria, ¿no? Sí. Pero ella es bastante capaz de ver cuando he cometido un error lógico, en el sentido siguiente, ¿no? Si hemos dicho que aquí van a entrar los círculos en esta fiesta, y aquí los cuadrados, y yo meto un cuadrado en la fiesta de los círculos, sí, ella me dice, no, este no puede estar aquí, ¿no? O sea, no, pero, sí, lo que pasa es que eso entraría más en la escala sobre los círculos, ahora vamos a ver. Vale. Entraríamos en la categoría de errores típicos, ¿vale? Cuando ya tienes una especie de aplicación de lo aprendido, ¿vale? Ahora lo veremos, ¿vale? Cuando ya tienes, aplicar lo que tú sabes a una tarea, eso no es un principio de error lógico, ¿vale? Ahora lo explicaré, ¿vale? O sea que me agrada la pregunta, pero ahora lo veremos. No, es como por distinguir yo que es mi. Sí, pero es tranquilo, se ve explicando, ¿vale? Lo que es esto es más bien ya para a partir de 10 o 11, ¿vale? Ahora lo veremos, que me explicaré y lo entenderéis. Bueno, los errores típicos, ¿vale? Aquí llevamos errores típicos, ¿vale? Pues ahora lo veremos, veremos unos cuantos ejemplos, pues hay como una colección de errores típicos, ¿vale? Que son los grupos de errores que más pueden identificar los alumnos de forma directa, ¿vale? Cuando ven algo, desde el punto de vista de la metacognición o de los modelos de procesamiento de información, en matemáticas, claro, contextualizados, hay estos tipos de errores, ¿vale? Pues mal procesamiento visual icónico, fallos en la codificación lectora, errores al traducir un texto, utilización inadecuada de datos, errores técnicos, falsas asociaciones, presupuestos falsos, falsas ediciones, falsas finalizaciones, falsas deducciones. Todos los errores que cometen puntualmente los alumnos, que no son de los dos tipos últimos que vamos a ver al final. Prácticamente los errores un poco de campo que trabajan en el aula, ¿sabes? La gran parte de los errores son estos, ¿vale? Errores que digamos que ellos podrían identificar, ¿vale? Y esto lo vais a ver porque voy a poner ejemplos a nivel de aula, ¿vale? Esto lo voy a pasar. Intentaré pasarlo más o menos rápidamente, pero si hace falta me detengo, ¿vale? Voy a dar ejemplos de todos, o sea, a ver. De falta de mal procesamiento de la información visual icónica. A lo mejor cuando en un libro ves triángulos, pues el procesamiento se equivoca, ¿no? Porque para algunos alumnos el triángulo de la izquierda es identificado como triángulo rectángulo y el de la derecha, por lo menos, no es un triángulo rectángulo, ¿vale? Pues eso se debe a la derecha, así que para ellos no es un triángulo rectángulo, pero para otros sí. Es un error de apreciación, ¿no? A nivel perceptivo, ¿vale? Bueno, también, por ejemplo, cuando trabajamos en la agenda, pues 2x menos x igual a 2. Esto, evidentemente, también es un error prácticamente de la percepción, ¿no? Pues que cuando cometen los errores, porque trabajamos rápidamente, que somos conscientes de lo que estamos escribiendo, ¿no? Es un error relacionado con la percepción. La percepción también juega malas pasadas, ¿no? Las cosas automáticas que cuando hacemos algo de forma sin ser muy conscientes, también cometemos este tipo de errores. Fallos en la decodificación de lectora, entender otro concepto diferente, otra palabra de la que está escrita, bien. Determinar la diagonal de un paralelo rectangular, datos su longitud, su longitud. Entienden algunos errores, determinar la diagonal de la figura. Como si se refiriera a una figura plana. Estos son errores también a la decodificación vectorial. Entienden algo que no es lo que estaba escrito en la pregunta. Eso está lo que entendía, ¿vale? Luego, errores al traducir un texto a otro tipo de lenguaje, como por ejemplo el viso espacial o matemático, ¿vale? Errores de vídeos cuando notan un trastorno. Aquí no pone el enunciado del problema, ¿vale? Pero hacen reconstrucciones gráficas de los problemas que no se ajustan a la explicación verbal, ¿vale? Errores debidos a dificultades para obtener información especial a partir de información espacial a partir de un texto, ¿vale? O sea, representación realizada por los estudiantes que contiene aspectos incompletos e incorrectos de lo planteado o descrito verbalmente en el ejercicio. O sea, son, en realidad son interpretaciones incorrectas del lenguaje verbal o de los textos que tienen, ¿vale? Errores al traducir un texto a otro tipo de lenguaje, esto lo usamos de sobras, ¿no? Pues cuando tienen que plantear un problema de álgebra, pues bueno, no saben traducir el lenguaje verbal a algoritmos, evidentemente. Esto es un ejemplo de lo mismo, ¿vale? Sabía base de María tantas correos por día, bueno.
bien haya una relación matemática entre dos variables, pues tampoco saben traducir en una relación sencilla, tampoco saben traducir en lenguaje algebraico. Otro tipo de errores, ¿vale? Utilización inadecuada de datos. ¿Vale? Esto se da también mucho, ¿vale? Errores que producen por alguna discrepancia entre los datos y el tratamiento que da el alumno. Aquí tenemos un problema de primero de bachillerato. Entre el profesor tenés, conocemos la diagonal que mide 15 centímetros. El lado único mide tal, mide 5 centímetros y el ángulo con y el ángulo que forma este con la base de 70 grados. Allá es la base del trapecio. Bueno, hacen este dibujo, aquí. Pero de pronto ellos hacen una apreciación, no, estos ministros son tan grados, entonces estos ángulos son iguales. Entonces, eso es una cosa que se inventan ellos, ¿vale? Es un dato que no estaba en el problema, entonces añaden datos que no estaban. Nadie ha dicho que esos dos ángulos sean iguales, ¿vale? O bien, asignan una parte de información a un significado inconsistente con el enunciado. El programa de bachillerato, de allá el mínimo de calcular el valor de A para que estos dos son bachillerato, si no me equivoco. Calcular el valor de A para que esta función sea el mínimo de la función, pues entonces se creen que este 5 es la X, ¿no? El valor de la función. Pues toman valores equivocados, ¿vale? Hacen una confusión de datos, entonces ponen datos que no son, ¿vale? Aquí no te está diciendo que la X sea igual a 5, está diciendo que el valor mínimo de la función sea 5, ¿vale? Pues es un dato equivocado. Luego también, otros errores en los datos, pues utilizan algún dato necesario, olvidar algún dato necesario para la solución, no tenerlo en cuenta, o confundir los valores de una variable, asignárselos a otra, etc. ¿Vale? Luego, errores técnicos, ¿no? Despistes en cálculos de operaciones, errores en las operaciones, ¿no? Eso es menos despistes, o rapidez o por lo que sea. Por ejemplo, si tienen que calcular la distancia entre dos puntos, cuando también hay una dificultad en las operaciones, cuando tienen que reemplazar variables por números negativos en fórmulas que implican el signo menos, ¿no? Para la distancia entre dos puntos, pues el que tiene que restar, si hay un signo menos, ya es un fuelle, ¿no? Con las operaciones. También un poco de despiste, ¿no? De controlar el signo menos. Errores en la manipulación de signos algebraicos y otros derivados de la ejecución de algoritmos, ¿no? Pues cuando multiplicas una fracción, multiplicar los dos números, etc. ¿No? El uso adecuado de errores en la manipulación de signos algebraicos y otros derivados de la ejecución. Utilizar el signo de la implicación cuando no tiene sentido, no respetar la línea principal de una fracción, esto simplemente es una enumeración, ¿vale? 6 más 2 raíz de 3, pues poner 3 más raíz de 3, usar más coeficientes de amplios que no son semejantes, no usar partidas en las operaciones, no respetar las partidas de las operaciones con desigualdades, ¿no? Y luego interferencias, también otro tipo de errores, también errores técnicos, que dentro de la categoría de errores técnicos, pues interferencias entre procedimientos, ¿vale? Interferencias entre procedimientos que tienen seguidos matemáticos. Sabemos que menos por menos es más, pero cuando menos menos seguido se piensa que ahí también tiene que aplicar el más, ¿no? O cuando tienen que elevar al cuadrado 3 medios de x, ahí se les cruza, ¿no? El cruzar los cables es una cosa que suele ocurrir mucho en la nivel de la cognición humana, ¿vale? Pensar que de momento el procedimiento que tenemos que aplicar es otro, confundirse el procedimiento, ¿vale? Entonces aquí también piensan que tienen que de momento utilizar el cuadrado de una suma, ¿vale? Bueno, que tienen que utilizar la fórmula de la identidad notable cuando no hay que utilizarla, ¿vale? Pues son errores técnicos. ¿Vale? O aquí también en bachillerato, pues simplemente simplificar el x y con la y, como los expresan como logaritmo producto, con la suma de logaritmos, el logaritmo producto, identificar este con este, piensan que se simplifica todo cuando este es el logaritmo de la suma, bueno, etc. Simplemente otro tipo de errores que hacen son falsas asociaciones, ¿no? Asociar cosas que no tienen nada que ver, que esto sí, la distributiva en el producto, que se va a hacer casi todos, bueno, va a ser una cosa tremenda. También, pues inventarse fórmulas de trigonometría que no existen, evidentemente, esto es lo que se ve a lo largo del día. Falsas asociaciones cuando vamos pues, esto sí que sería, por ejemplo, en primaria, al final de primaria o primero de o el primero de la ESO, ¿no? Pues cuando un problema, cuando a lo mejor un alumno es muy alumno que es competente, ha suelto un problema de esto de problemas de tres con fracciones y cantidades, ¿no? Normal se le cogieron 5 o 12 de las fresas. Algunas de estas fresas fueron en paquetas se dejan más grandes, que tengo la tienda del pueblo, que los que sobraron se vendieron a la tienda de más granja. Bueno, es un problema de que va dirigido a plantear una regla de tres. Bueno, aunque este problema se puede resolver de muchas formas. Posible, ¿vale? En principio, si una base de datos tienes que hablar con 2 kilos de fresas recogidas durante la primera semana, ¿vale? Entonces, el problema, uno solo el problema bien, pues la falsa asociación es hacer la regla de 3 con cantidades que no se corresponden, ¿vale? O sea, los 20 kilos no se corresponden con esa resta de fracciones, ¿vale? Analizando un poco más el problema, pues se podría, ¿vale? O sea, simplemente que es un poco raro, ¿no? Son falsas asociaciones que son errores puntuales, pero bueno, son errores típicos, porque estamos hablando, ¿vale? Luego, pues distorsión de los teoremas, propiedades o fórmulas que aprenden, ¿no? Pues, por ejemplo, en bachillerato, cuando tiene que aplicar las propiedades de los determinantes, piensa que de aquí a aquí se saca el lambda factor común. Como hay un lambda aquí, pues el lambda factor común, ¿no? Pues, sin embargo, la propiedad dice que tiene que estar toda la columna multiplicada por lambda, ¿no? Pues para sacar un lambda factor común. Pues, aplican un poco los teoremas que aprenden, pero un poco distorsionados, ¿no? Suponiendo. Eso también son errores técnicos. Esto es en el concreto, al aplicar las propiedades de las operaciones con determinantes. Otro error es, por ejemplo, lo de suponer que si A implica B, entonces, si entonces
Entonces se tiene que dar que si no es un cumpleaños, es un clave. Vale, esto también se trabaja con el bachillerato, con alumnos, ¿no? En un sistema de ecuaciones 3x3, el determinante de la matriz es difícil de hacer, entonces el sistema es compatible. Ah, te dicen, ah, entonces el determinante es cero, entonces no va a tener solución. Error. Claro, es una solución, claro. No, no, ten cuidado, que hay unos así, ¿no? Pues bueno, eso, son falsas asociaciones que hacen ellos, ¿vale? Luego, otro tipo de errores son presupuestos falsos, ¿vale? ¿Qué consiste? Pues de escaso discernimiento o verificación de las hipótesis de partida del problema de selección que abordamos, ¿vale? Lo cual lleva fácilmente el error de premisas o suposiciones claramente falsas. En un problema de resolución de triángulos, resolver el triángulo ABC en el que se conocen dos lados y un triángulo, pues plantear que simplemente que el problema tiene que ser así, o sea, que necesariamente la altura tiene que estar dentro del triángulo, ¿vale? Pues se supone que la altura está, eso es un error, ¿eh? Porque hay otras opciones, ¿no? Eso pasa mucho también, o sea, se dejan de plantear otras opciones, son presupuestos falsos. O también errores debido a lo que hablamos, ¿vale? Era lo que preguntabas, Luna, también debido a errores por un aprendizaje deficiente de los conceptos, ¿vale? No, perdón, me estoy equivocando, eso va después. Lo que comentabas tú tiene que ver con otro tipo de error. También errores debido a un aprendizaje deficiente de los conceptos, ¿vale? Esto es una tarea, bueno, pues caen casi todos, ¿no? O muchos somos alumnos en clase, ¿no? Ahí caen, bueno, pero de lleno, ¿no? Entonces, Justin y Clibon, administran un supermercado, vieron ese anuncio para patatas fritas. Una encuesta nacional del 60% de las personas prefieren patatas fritas a preces. Solo el 40% prefieren preces. ¿Cuál es el tanto por ciento más de personas que prefieren patatas fritas que preces? Ah, pues claro, la resta, ¿no? 60 más 40, ¿no? 20%, pues claro, no. Pues claro, es un error, porque claro, no conocen bien o todavía no profundizan mucho el contexto de la definición de tanto por ciento, ¿vale? Una de las definiciones para comparar el tanto por ciento entre dos cantidades, el concepto de tanto por ciento es dividir una pelota y dividir una por ciento y luego restar 100, ¿no? Es una de las opciones, claro, que es el concepto de tanto por ciento. Pues no, como no entiende muy bien el concepto de tanto por ciento, pues ese falso aprendizaje del concepto de tanto por ciento les lleva a hacer estos resultados, porque no. O sea, que no saben aplicar, al desconocer el concepto se equivocan estos tipos de problemas, ¿no? Donde deberían aplicar ese concepto. O, por ejemplo, en problemas de razonamiento de geometría, ¿no? Pues, por ejemplo, todos los rectángulos son todos los rectángulos cuadrados, son todos los rombos rectángulos, son todos los cuadrados rombos, bueno, pues también aquí se equivocan muchísimo, ¿no? Claro, ¿por qué? Pues ¿por qué? Pues porque desconocen la definición precisa de estas figuras, ¿no? Y desconocer las definiciones de los conceptos también lleva, evidentemente, a errores, ¿vale? Vamos con el siguiente, con las falsas inducciones. También esto es muy tremendo, ¿vale? O sea, lo que piensan que vale para un montón de situaciones, pues ahí la estropean, ¿no? Es decir, la cagan. Ahí la estropean, ¿vale? Porque lo que piensan que vale para muchas situaciones, piensan que vale también para una tercera situación, ¿vale? Pues no, eso es un error también, ¿vale? Por ejemplo, las falsas inducciones, que son precisamente esto lo que estoy diciendo, ¿no? Errores que se derivan de tomar ciertos casos y situaciones particulares como representativas del total de casos particulares que presentarse, ¿vale? Por ejemplo, un problema este es del primero de la ESO, es un poco dificilillo, pero bueno, cae también, directamente, ¿no? Este tipo de problemas, ¿no? Una araña teje su tela, este problema hay que pensarlo un poco, a mí me costó, ¿eh? A pesar de que este es el primero de la ESO, me costó un poco pensarlo, pero bueno, pero en alguna primera ESO está perfectamente capacitado para intentarlo, ¿vale? Una araña teje su tela en el marco de una ventana, cada día duplica la superficie, hecha hasta entonces. De esa forma tarda 30 días en cubrir el hueco de la ventana. Si en vez de una araña fueran dos, ¿cuánto tiempo tardaría en cubrir el hueco? ¿Qué hacen los alumnos? De lleno. La regla de tres, inversa, claro. Cuanto más arañas hay, pues menos días. La regla de tres, 15 días. Pues de una fase de lo que han aplicado contra los problemas de operarios, pues lo aplican un problema sin darse cuenta si eso se corresponde. Es un error típico también, ¿no? Evidentemente, la solución correcta es 29 días. ¿Por qué? Porque cuando una araña tenga cubierto medio hueco, el día 29, la otra araña también tendrá. Y entonces el día 29 completan las dos arañas. Hay que pensar un poco, ¿no? El problema, ¿no? Pero desde luego esto no se puede aplicar. La resolución del problema hay que pensar un poco, hay que hacer una imaginación mental, ¿vale? Ahí lo dejo, ¿vale? O sea, da por supuesto cosas que hay un montón de cositas de clase, pero en otra categoría, ¿por qué se tiene que aplicar eso? ¿Cómo estas tres cosas que eso que se ha aplicado también se puede dar en esa situación, ¿no? Por ejemplo, hablar de falsas instrucciones, pues esto es también tremendo, o sea, esto de, creo que sea en cuarto de la ESO, no, sí, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, ¿no? Por punto, te dan tres puntos de coordenadas, te encuentras la pendiente de las rectas QR y TS, bueno, hace el dibujo y allá la pendiente, ¿no? Y la segunda parte demuestra que QSR es un cuadrado. Ah, ya está. Como estas líneas son, como esos supuestamente son las diagonales, como son perpendiculares, es un cuadrado. Pues no, eso es una fase de inducción. A ver, puede ser un rombo también, evidentemente, claro. Pero lo que piensas que vale para un montón de situaciones, a lo mejor no vale. O sea, no, perdona, no te has asegurado que es un cuadrado, ¿vale? Es una fase de inducción, ¿vale? O también, esto, ¿no? Cuando estudian las funciones derivadas, en el bachillerato, ellos, ¿no? El profesor les explica que cualquier función polinómica es continua y derivada, ¿vale? Entonces, cuando tienes una función que es trozos de funciones polinómicas,
también es continuo y derivable, ¿no? Como es un trozo de funciones polinómicas, también lo es. Bueno, pues por ejemplo, es de las soluciones, ¿vale? También, por ejemplo, cuando se nos pide calcular los puntos de inflexión, en el segundo bachiller, toda una función, ¿no? Ah, pues simplemente como la segunda derivada segura, pues el punto de inflexión lo tendrá que ser por hacerlo porque es. Bueno, pero es que no es, como sabréis como matemático, pues no es cierto, ¿no? Porque también influye otra cosa, que es la tercera derivada, etc. ¿No? Entonces, dar por hecho cosas que muchos, claro, como la mayor parte de ejercicios que han hecho en clase, se piensa que con la segunda derivada ya sirve para llegar al punto de inflexión, ya que eso sirve. Pues evidentemente no es una fase de inducción, este problema no es la solución correcta, claro. Bueno, y luego están las fases generalizaciones, ¿vale? Pues son cosas que aplican en ciertos problemas que, dada la necesidad de generalizar, pues entonces aplicarán a lo bestia, ¿vale? Entonces, ah, como esto se aplica en este caso, pues también lo puedo aplicar en otro, ¿vale? Fases generalizaciones, pues bueno. Dada la necesidad de generalizar, por supuesto, ciertos esquemáticos que no son trans, ¿vale? Hombre, cuando explicamos en clase, mira, cuando tengas que dos productos factores igual a cero, entonces se cumple que uno de los factores tiene que ser igual a cero, ¿vale? Por los dos. El x menos 7 es igual a 0. Entonces ellos a lo bestia cogen, ah, vale, pues esto se puede generalizar cuando sea x igual a 4, ¿no? Que ellos dentro de su esquema mental los alumnos son así, ¿vale? Tienen su esquema lógico, ¿vale? Si no, que es que claro, como no son expertos en matemáticas, tienen que partir de su esquema mental, que eso es lo que se trata de la metacognición, ¿vale? Partir de su esquema mental, ¿y qué hacen ellos? Claro, como, ah, pues eso también cuando sea igual a 4, pues también puede hacer lo mismo, ¿no? Evidentemente, ¿qué le decimos al alumno? Que está mal. Hay que enseñar estrategias para que vea que esto está mal, ¿no? O por ejemplo, con este tipo de ecuaciones, ¿no? Cuando tienes esto menos, bueno, esto es un poco más difícil, pero también, ¿no? Cuando tienes que la resta de dos lados sueltos de metodola, pues como las dos cantidades están del otro lado, pues las dos tienen que ser menos eso. Pues una falsa generalización de otros procesos vistos en ecuaciones, ¿no? O por ejemplo, el bachillerato, ¿no? Para, esto también es muy típico, ¿no? Para decir, resolver la ecuación trigonométrica, signo de 2x igual a 1. O sea, primero voy a tantear por tanteo, voy a ver cuánto tendría que poner la x para que aparezca siendo el pi medio, ¿vale? Porque siendo el pi medio sea 1, entonces, igual a 2x igual a pi medios, ¿vale? Claro, tiene que aparecer un pi cuartos para que dentro tengas pi medio, ¿no? Entonces la x tiene que ser pi cuartos. ¿Y cuál es la solución general? Pues a eso sumarle dos capítulos, esto no se puede hacer. ¿Vale? Esto se puede hacer cuando la ecuación trigonométrica es seno de x igual a 1, ¿o vale? Pero cuando es seno de 2x igual a 1, no se puede sumar dos capítulos para las soluciones, ¿vale? No se puede hacer. También es una falsa generalización. Es que esto, si uno se pone a pensar, y a ver, vamos a ver los alumnos, es que esto está a la orden del día, ¿vale? Pero en todo, en primaria, en secundaria, en bachillerato, bueno, pasas deduciendo, que es un poco lo que me preguntaba, ¿vale? Bueno, a lo mejor conceptos que tú tienes, pues aplicarlos de forma adecuada o inadecuada, eso sí que se puede controlar en toda primaria, claro. Pues por ejemplo, para tener un problema, pasas deduciendo, aplicarlos por el problema a dos datos y situación que nada tienen que ver con él, ¿vale? Se les da un triángulo, así, dibujado así, por ejemplo, primero era eso, y entonces, dada la familiaridad que tienes con aplicar el triángulo de la altura, aquí nadie nos dice que el triángulo sea un triángulo rectángulo. Entonces yo desde el punto, pues yo aplicaré el termo de altura, ¿vale? ¿Cómo sabes que tienes que aplicar el termo de altura? Pues porque es lo que hago siempre en clase. Pero, claro, ellos no son conscientes de que hay unas condiciones para aplicar lo que aplica, ¿vale? Pues entonces, pero está mal claro, ¿cómo sabes que es el triángulo de altura? Entonces por eso ahí cae también directo, ¿no? Todo eso. Aplicar el termo de altura sin desconocer que el triángulo es rectángulo, ¿vale? O por ejemplo, cuando, esto sí que es de primaria, ¿vale? Cuando tienen un problema, Juan, Carlos y Oscar realizan una ronda de tiros libres y tienen las siguientes estadísticas. Pues Juan acierta 7 aciertos de 10, Carlos 4 aciertos de 8 y Oscar 5 aciertos de 11. Ahí se monta un lío tremendo con lo de las fracciones, ¿vale? ¿Vale? ¿Cuál es el tanto por ciento de tiros libres que han acertado entre los tres? Entonces ahí se monta un lío tremendo porque hay unos que les cae, hay unos que les cae y suman como si fueran fracciones y otras veces hay que sumar los denominadores, hay que sumar los numeradores, ¿vale? Que no son fracciones, es un lío tremendo. Entonces algunos se piensan que esto es un problema de fracciones, ¿vale? Y que lo que les da es 1,65, lo que tiene el 1% y ya está. 165%. Que tampoco tiene mucho sentido un 165%, ¿no? Pero es lo que hace, se piensa que es un problema de fracciones. ¿Cómo sabes que tienes que aplicar eso? ¿Vale? Bueno, pues aplican cosas que no tienen que ver con la situación, ¿vale? Porque no se ha concentrado en nada, ¿vale? Por ejemplo, en bachillerato, aplicar la derivada de x al cubo, baja el 3, 3 por x al cuadrado, ahora la derivación para x se lo va a dar, pues aplicarlo cuando la x está en exponente y todo eso, ¿no? O aplicar el algoritmo para resolver límites de tipo 1 elevado infinito, aplicar que hay un algoritmo para resolver límites de tipo 1 elevado infinito, aplicarlos también a los que son 0 elevado infinito, bachillerato, etc. Sí, perdón. Me hace gracia porque los primeros ASL son los que cuando se los dices se dicen, es un error tonto. Pues ellos los aprecian como esto es un error tonto. Sí. He cometido un error tonto. Sí, sí, sí. ¿Cuál, qué error te referías de esto? No, hasta el E, hasta que empiezan con las falsas asociaciones que ellos usan. Pero incluso a muchas veces estos, he cometido un error tonto, ellos sí, los sí. clasifican así, estos errores típicos. Sí, sí, sí. Bueno, pues tiene cierta parte lógica porque son errores que ellos
clientes mayores no se dan cuenta. Son los que controlan, claro. Sí, sí, claro, pero no se dan cuenta sin mucha, sin mucha historia. O hay otros errores que cuesta más identificar, el profesor tiene que ayudar. Bueno, bueno, por eso digo que estos errores no entran dentro de la categoría de errores lógicos, ¿vale? Porque son errores. Ellos te dicen eso, es que sí. Cometió un error tonto, tú dices, no, debajo hay un error de base o hay un error de concepto. Pero si dices, no, esto es un error tonto. No, sí, sí, no, es así como lo dices, pero en cierta parte tiene su lógica, porque es un error que, porque pues yo estoy viendo errores que ellos consideran como errores tontos, que ellos pueden controlar. Pueden controlar. Ellos pueden controlar directamente, directamente, ¿vale? Si no serán estrategias, ellos podrían darse cuenta de estas cosas, de hecho serán. Pues son errores directamente controlables, si no serán estrategias, ¿vale? Exactamente, sí, sí. De hecho, sí, es que, a ver. Es que luego, cuando te metes en estas cosas, ves que la mente de los alumnos es una mente muy potente, ¿vale? O sea, que dentro de unos años, ya ver, tienen 11, 12, 10 años, 12 años, 13 años, pero, bueno, pero ya empiezan a tener una especie de control que dentro de unos años van a ser personas adultas, tienen una especie de control frente a las cosas, ¿vale? Y entonces, pues bueno, te das cuenta que la mente hay que potenciarla, ¿no? Estas cosas pues hay que trabajar, ¿vale? ¿Pasas deducciones? Pues bueno, lo que estaba comentando, ¿vale? Entonces creo que ya está, ya acabo, ¿vale? Y ahora voy a empezar con los tipos de errores, ¿vale? Estos errores los veo un poco más rápido porque sí que son muy interesantes, ¿vale? Esto sí que es muy importante, confundir la posibilidad con la necesidad. ¿Esto qué significa? Pues no verificar la solidaridad consistencia de los pasos que tienen, ¿vale? O sea, aplicar lo primero que se nos ocurre sin verificar un poco si eso procede, ¿vale? La procedencia de lo que están haciendo, ¿vale? Eso lo utilizan, esto ya es otro tipo de errores diferentes, ¿vale? Pues, ¿sabes? Los científicos, digamos, lo que estamos hablando, que ellos sí que lo consideran como errores un poco tontos que pueden controlar y ya está, ¿no? Pero es un tipo de errores un poco más gordos, ¿vale? Eso, yo lo llamaría, esto sí que son errores lógicos, ¿vale? Ejemplos. Bueno, si tres vendedores han incrementado este mes sus ventas en un 60, 20, 10% aproximadamente, pues es un incremento porcentual. Bueno, pues ahí hace una cosa que es lo primero que se me ocurre, ¿vale? Pues sumar todo dividido por 3 y eso es un 30%, ¿vale? Exactamente, ¿tú cómo has modificado que esto se puede hacer? ¿Vale? Son cosas, es que es un poco diferente que lo que hagamos de las tablas, ¿vale? Estos sean cosas un poco que son inventiva pura y dura, ¿vale? O sea, intentan una cosa inventiva a lo bestia. Esto ya son errores a lo bestia. O sea, pues hacen cosas que realmente, pero tú como, o sea, te van a, yo les digo muchas veces, pero no, te van a dictar las eléctricas a hacer esto en clase, ¿no? Tu profesor, a ver. Son cosas a lo bestia, ¿no? Entonces, el mismo tipo de errores ya son, o sea, que no han verificado la consistencia de lo que están haciendo, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿vale? Esto lo hacen también, este típico problema este, esto hace años estaba en las olimpiadas matemáticas, ¿no? El patio de un monasterio tiene forma cuadrada, es un tener el pozo que dista, el punto que es el pozo, dista 25, 40, 50 metros de los tres vértices de dicho cuadrado, ¿vale? Además, ¿qué pensión hace el patio? ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen? Pues montan aquí una pista de esta y te la llaman B, ¿vale? Y de pronto se nos ocurre, ah, mira, como este lado es igual a este, ah, pues entonces se soluciona bien rápido. Yo planteo que este triángulo de aquí es semejante a este y ya tengo la solución, ¿vale? Y como sabes que se puede aplicar, no. Porque lo aprende, ¿cómo? Claro que se puede aplicar, he aprendido esto, se puede aplicar. Su lógica es esa, ¿vale? Entonces, esto es otro tipo de errores más complejos de trabajar, ¿eh? ¿Vale? O sea, ¿cómo lo desmontas que no puede utilizar? Esto ya no es un error típico, esto es un error de más complejo, más trascendencia. ¿Cómo le dices a uno que no puede utilizar la semejanza de triángulos? ¿Cómo se lo explicas? A ver si me lo decís a uno. Claro. No, pero en algún momento dirá, pero a lo mejor sí, pero después, como yo he explicado, sí que la va a cumplir. No, porque la misma forma es importante, o sea, si tú no tienes la misma forma, aunque tengas distinto tamaño, no puedes aplicar la semejanza. Pero no te dirás que como no sé las distancias, yo no sé la forma que tiene. No puedes saber si es otro o no. Ya, pero es lo que creo que dice, oye, pero yo puedo aplicarlo y lo mismo. Solo puedes aplicar la semejanza si estás seguro de que tus triángulos son semejantes y tienen la misma forma. Si no tienen la misma forma, no lo puedes aplicar. Tiene que cumplir la condición para que tú puedas. Pero para la lógica de los estudiantes, dirán, mira, porque con no la solución que tengo, ahora tendrá la misma forma. Porque no ha verificado que tiene la misma forma, que es la condición necesaria para poder aplicar la semejanza. Sí, eso también hay que enseñarlo, que tienen que. Sí, claro. Ya. Pero en realidad, este error no es muy distinto que cuando te aplican el teorema de la altura en un triángulo que no es rectángulo. Bueno. No estás cumpliendo la condición de partida para poder aplicar estos. Hay una cierta intersección entre los errores típicos y los errores típicos. Hay errores que son comunes, sí. Tampoco es una división tan. Ahora lo explicaré. Lo que tú dices lo explicaré ahora, que no hay una división tan clara, sí. Vale, por ejemplo, esto, cuando tienes una ecuación, los errores tenemos más fácil. Bueno, pues esto. O sea, que son como barbaridades institucionalizadas por parte de los alumnos, ¿vale? No. Pero este sería un error igual que el de falsa analogía. Este es también como el de falsa analogía del proceso. Equivocar un proceso de simplificación cuando no se dan las condiciones. Claro.
Claro. Sí, pero ellos pero te dirán, yo no sé cuándo te va a controlar, pues, o sea, hay veces que puedo simplificar la X y otras no, te dirán eso, ¿no? Hay veces que las fracciones alfabéticas puedo simplificar las X, aquí, ¿por qué? Por eso digo que ellos hacen un solapamiento con los de falsas. Claro. Pero eso es solapamiento lo voy a ver ahora, sí, exactamente, sí. El solapamiento se va a ver ahora, lo voy a explicar. O, por ejemplo, probabilidad, ¿vale? Esta también es un distinto, ¿vale? ¿Cómo le explico a un alumno que no puedo utilizar esto? Esto ya es la leche, ¿vale? El apartado A, está resuelto el apartado A sola. O sea, David gira los dos discos una vez. Después de que gira los discos, han girado cada flecha apunta a un sector. Aquí apunta a bueno. O sea, tienen dos discos que les da vueltas a los discos y cada flecha apunta a un sector, ¿vale? Calcular la probabilidad de que ambas flechas apunten al 3. Aquí hay en el disco, primer disco, el 3 está en dos, está en dos compartimentos y aquí el 3 solamente está en uno, ¿vale? ¿Qué lógica aplica? Pues esa es su lógica. Ha cambiado la I por la U. Claro, aquí la probabilidad de que saque un 3 es un 50%, ¿vale? Porque hay dos 3s, ¿vale? Dos plataformas de las 4, es un 50%. En la segunda plataforma es un 33%, ¿vale? Ah, pues ¿cómo es? ¿Cuál es la probabilidad de tener dos 3s? Pues sumo el 50% de 3 y divido por 200 porque son dos. Aquí hay 100 aquí y 100 y otros 200. La probabilidad es que recupera el 3. ¿Está mal? Sí, pero tú sabes que está mal, como matemáticas, como profesores de matemáticas. ¿Cómo le dices que está mal? ¿Cómo le desmontas su lógica? Imagínate que los 3 es más lógica. Esa es la estrategia que hay que enseñarle. Exactamente. Esa es la estrategia que hay que enseñarle. Sí, incluso quitar un 3 en la segunda rueda. Que alucinante si hubiera dos oídos. Esa es la estrategia. Eso exactamente es lo que hay que decir. ¿Vale? Es que no le he seguido un 3 en la segunda rueda. Eso lo dice. Imagina que la segunda rueda de los 3. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Darles otras opciones, ¿vale? Investigar cómo ellos se pueden haber dado cuenta de que han cometido un error. Pues precisamente es eso, exactamente. Es una de las estrategias que hay que utilizar, ¿vale? Con ellos. Imagínate que cambias un poco la tarea y tal, y eso. Porque tú no les puedes decir descontar que no, es que lo has hecho mal porque la probabilidad no se calcula. Se hace un producto, hay que multiplicar el 52 por 33, hay que hacer eso, claro. Y ellos, ¿cómo sé eso, no? Claro. Pues esa es la estrategia que voy a utilizar luego, exactamente. Ese es el tema, ¿vale? Que sería como poner ejemplos y no ejemplos, ¿no? Sería como poner variar las condiciones del problema. Oye, si tú varias las condiciones del problema, ¿vale? Ese razonamiento tuyo se sigue sosteniendo, ¿vale? Claro. O lo aplicas a un caso más parecido. Yo no entiendo cómo probar la robustez de tu razonamiento. Exactamente, probar la solidez, la consistencia. Sí, el variamiento es este. Sí. Por ejemplo, cuando pones una sucesión, ¿no? O una cosa genérica, bueno, si es genérico, se te verificará para él igual 3, ¿sabes? Exactamente. Es el dato que me da. Exactamente. Voy a comprobarlo. Esas son las estrategias metalógicas, pues que voy a explicar luego, ¿vale? Exactamente. Entonces. Agarrar un contraejemplo. Sí, usar el contraejemplo es un tipo de estrategia. Es que lo voy a explicar todo hasta ahora después. O sea que. No sé cómo vamos de tiempo. Son las 12. Bueno. Si eso luego explico las estrategias, ¿vale? En principio, el tercer tipo de errores, pues bueno, son pasos que ellos hacen, pero que están prohibidos por las leyes de la lógica, ¿vale? Esto también se puede ver muchas veces, ¿vale? Pues desconocer sus axiomas de la lógica, ¿vale? Entonces, probar, por ejemplo, que esto es un problema de primero bachillerato, me parece, ¿no? Entonces, probar que si hay son números positivos, tal vez que la parte de es menor raíz 2, menor que raíz 2, también se tiene que se cumple esto, ¿vale? Que se cumple esta condición. Pues muchas veces, ¿ellos qué hacen? Pues también a esta hora del día, ¿vale? Utilizar las premisas del problema y también utilizar lo que quieren demostrar, ¿vale? Y esto no está permitido en las leyes de la lógica, ¿vale? Tú, si quieres demostrar esto, ¿vale? Tú no puedes utilizar una demostración, evidentemente, ¿vale? Pues es un error que suele cometer mucho. Lo que tienes que demostrar es utilizarlo en los pasos, ¿vale? Pues no, señor, eso es un error de falacias de la lógica evidentes, no solamente de matemáticas, ¿vale? Sino de cualquier tipo de demostración. O, por ejemplo, esto que hemos comentado antes, dada la función de estudiar si tiene máximo y si está acotado, ¿vale? Esto es el primero bachillerato. Esta función, bueno, pues entonces ellos saben que si una función tiene máximo está acotada, ¿vale? Porque lo han estudiado las propiedades del tema, ¿vale? Pues lo han estudiado en clase. Entonces, da valores, se presentan valores, pues a mí no me sale que esta función tenga máximo, porque aunque dé valores, siempre este valor me sale más grande, ¿no? No me sale que esta función tenga máximo. Ah, vale, pues como no, ¿cómo extrapolo este razonamiento? Si tiene máximo, está acotada. Si no tiene máximo, no está acotada. Pues ese razonamiento es incorrecto, ¿vale? O sea, lo de A, cuando A implica B, significa hacer que no A no implica no B, ¿vale? Pues eso es el ejemplo, ¿vale? Y luego otros tipos de ejemplos, pues los hay también, ¿vale? Entonces, lo que hablábamos, ¿vale? Hay una cierta conexión entre los errores típicos y los errores por falta de consistencia al argumento, ¿vale? Como yo lo pusiera con la necesidad, ¿vale? Hay una zona de intersección, evidentemente, hay errores que tampoco la clase, la diferenciación es tan estricta, ¿vale? Evidentemente. Hay una cierta intersección, ¿no? Hay errores que evidentemente se pueden trabajar por ellos como estrategias, pues como la que he comentado,
haciendo que cambie las condiciones del problema para ver si se los tiene el argumento o no, ¿vale? Y otras errores que se pueden ver directamente. Es una especie de cosa ahí, pero bueno, tampoco es mucho problema, ¿vale? Entonces, cada tres tipos de errores, los tres tipos de errores se asocian con otro tipo de control, de estrategia de control que tiene que ver de forma muy diferente, ¿vale? Si son errores típicos, pues pueden ser errores detectables con o sin el uso de estrategias, ¿vale? Los errores típicos, pues pueden verlos directamente, como decía, son pequeños fallos que dicen ellos, o a lo mejor con el uso de estrategias también ayuda a detectarlos, ¿vale? Conviene usar estrategias de control supervisión como veremos luego, ¿vale? Y luego, el tipo de errores, lo de razonamientos que no son sólidos, que no tienen consistencia, ¿vale? Que son detectables usando estrategias metalógicas, ¿vale? Y luego, el último tipo de errores, pues bueno, también usando los conocimientos que la lógica tiene sobre la lógica, claro, también hay que explicar un poco de lógica. Yo creo que el último también se suelta un poco con los errores típicos, porque los de generalización a partir de particularización es un error prohibido. Sí, puede ser, exactamente. Puede ser, sí, también hay casos que, evidentemente, sí, puede ser. Sí, me he dado cuenta yo también. De eso. Vale, entonces aquí, digamos que lo que serían errores lógicos serían estos últimos de aquí, ¿vale? Que incluye también una parte de los errores típicos, ¿vale? Pero luego incluye la zona de rojo y la zona de verde, que incluye los errores típicos. Y otro tipo de errores que podemos clasificar como otro tipo de errores que no son errores lógicos, pues son los que comentamos de ejecución de algoritmos, falsas asociaciones, despistas y todo eso, ¿vale? Que es la zona amarilla, ¿vale? Por tener clasificados los errores. Entonces, un poco antes de empezar a enseñar a explicar las estrategias para gestionar el error, ¿por qué enseñar estrategias para gestionar o controlar el error? ¿Por qué? Aquí viene el imperativo del error E, a través de la metacognición, dirigido a la gestión del error. ¿Realmente es necesario enseñar estrategias de gestión de error a los estudiantes? Pues evidentemente sí, ¿vale? ¿Por qué? Pues, ¿de qué sirve a un estudiante resolver un atasco? ¿No? Decirle, oye, mira, esto lo has hecho mal, se sale de otra forma, ¿vale? Sin enseñar una estrategia para controlar el error. ¿Qué sentido tiene resolver las dificultades a los errores sistemáticamente sin enseñar estrategias? ¿Eh? Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Si no enseñamos estrategias para controlar su propio error, pues que el alumno va a ser profesor dependiente continuamente, va a ser incapaz de gestionar o de detectar sus propios errores, ¿vale? Es una situación que se complica y que da lugar al fracaso en la enseñanza matemática, evidentemente, ¿vale? Porque un poco la situación va a ser esto, ¿no? Les voy a explicar a continuación. Si el profesor se limita a corregir al alumno que su herramienta es incorrecto y no le indica cuál es el error o la estrategia correspondiente, ¿vale? Entonces, cuando el alumno vuelva a incurrir ese mismo tipo de argumentación eficiente, en otro tipo de problemas, o si tú tienes un error, interpreta lo que estoy diciendo en clase, números relacionados, números reales y relacionados. Y no te enseñas a gestionar el error, cuando cometa el mismo tipo de error en otro tema, pues están muestras mismas, ¿vale? No, o sea, no va a pasar nada de la gestión de error, va a depender de ti totalmente, ¿vale? Entonces el tema es que hay que trabajar eso, sí, decir, la gestión de error, ¿vale? También alimenta su autoestima, ¿no? Evidentemente, claro, lo trabajaremos, claro, sí. Se siente, eso es tremendo, veremos luego, cuando les enseñas estas estrategias, se sienten partícipes de la aprendizaje, pues tengan un cambio tremendo. Yo lo tengo experimentado. Cuando empiezan a trabajar estrategias, cuando les enseñas cómo ellos por sí mismos, ya no has dado cuenta del error que han cometido, pues eso es tremendo, porque lo aplican realmente. Es que la mente de los alumnos es potente. Lo que pasa es que no lo sabemos sacar muchas veces partido, ¿no? Y entonces, viendo un poco con esto, para ir un poco al grano, bueno, esto es un poco repetición, ¿no? ¿De qué sirve enseñarle a corregir lo que ha hecho mal si no le enseñamos la estrategia o a controlar el error? No es posible. Entonces, la norma lo que hace es que hay que trabajar la metacognición, lo que dice, la competencia aprender, el proceso es efectivo. Lo que procede cada vez que los alumnos tienen un error o atasco, y seguridad en la tarea es aprovechar ese error o atasco para enseñarles a gestionar ese error o limitaciones, ¿vale? Esto es lo mismo. Tenemos una secuencia de actividades en algo, cuando comete un error, pues el profesor debería ponerse en el lugar del alumno y decir, mira, si yo fuera tú, haría esto, habría hecho para darme cuenta del error, ¿vale? Para detectar ese error por ti mismo, tendrías que hacer esto o lo otro, ¿no? Y así podrías detectar tú mismo la cosa del error. Y así, las siguientes actividades que tenga, pues el alumno pues, puede intentar, la próxima vez, intentar usar esta estrategia para haberse atascado con dudas o con seguridades o pistas de que ha cometido un error, ¿no? Esto redefine lo que es la labor del profesor en el aula, ¿vale? No solamente, esto se genera para todas las estrategias, pero bueno, nos va moviendo para estrategias de gestión del error, pues vamos a verlo el día de hoy para este tipo de estrategias. Pero en realidad hay muchas estrategias, ¿eh? Hay para otro tipo de dificultades, pero hoy estamos viendo las de gestión del error. Entonces, el profesor de matemáticas no está solamente para resolverle sistemáticamente la. O sea, los profesores no somos una máquina expendedora de resolución de dudas, ¿vale? O sea, yo me la complejo de. Cuando tienes una duda te preguntan, ¿vale? Pero no somos una máquina expendedora de resolución de dudas. Es que no estamos para eso. O sea, estamos para llevar a ser eficientes, para que se resuelvan
para ayudar a que se resuelvan sus propios errores, ¿vale? Es que también un poco nos... es un círculo vicioso, ¿no? No enseñar estáticas de gestión del error, pues nos va a complicar mucho la vida también a los alumnos profesores, ¿vale? Entonces estamos hablando, por tanto, de una nueva didáctica pedagogía para hacer la metacognición, ¿vale? También hay un segundo error por el cual hay que enseñar estáticas de control del error, porque es que la... en muchas técnicas que se emplean en matemáticas, también el control del error es una parte importante del proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando aprendes regla de tres o operaciones combinadas con fracciones, también identificar los errores también es una parte importante de la aprendizaje de la técnica en matemáticas, ¿no? No solamente para que gestione su propio control de no cometer errores, sino porque se necesita dentro del aprendizaje de la técnica, ¿vale? Entonces, vamos a lo siguiente. Antes de empezar con cómo enseñar estrategias, enseñar una estrategia es algo puntual, pues que por lo general, a veces sí, algunas estrategias que son muy sencillas. Pero por lo general, no. La labor de enseñar, la labor de enseñanza de estrategias, en concreto, la que estamos viendo para gestionar el error, y su adquisición por parte del alumno para usarla frente al error o otro tipo de conductas para tarea progresiva. Es una labor transversal a la labor de la asignatura. El profesor con toda seguridad tendrá que intervenir varias veces a la labor de la asignatura. Primero práctica guiada de la estrategia, luego práctica independiente, para que los alumnos consigan interiorizar la estrategia en cuestión. Es que explicar la estrategia con eso no la van a interiorizar. Es un proceso más elaborado. Aplicar, ¿vale? Que esto merece la pena aplicarlo en un determinado para que luego en interiorizar la estrategia en cuestión para esa meta, tipo de dificultad, y luego en seleccionarla y utilizarla de forma autónoma, ¿vale? Un poco es esto, ¿vale? Intervención de forma continua del profesor. Las primeras veces, pues tiene que insistir un poco en la estrategia. No, cuando tiene una crisis de tipo de error, nada, le enseño la estrategia y ya está. No, es que al principio lo que se trata de la estrategia es que yo estoy utilizando de forma autónoma. Tú, en principio, cuando cometes un error, tú le enseñas la estrategia, ¿vale? Pero el proceso de instrucción de esa estrategia es más largo, porque luego lo que tú es que la aplique de forma autónoma, que no le tengas que decir tú cuándo la tienes que aplicar, ¿vale? Entonces, yo, un poco, el proceso pasa a largo del curso. Sí, y en ese sentido, pues, un paso intermedio puede ser que la segunda vez la estrategia, la detección del error, la hagan entre iguales. Sí, claro, es una de las técnicas que se utilizan, claro. Sí, ya lo hemos hablado. Una de las cuatro o cinco técnicas que utiliza. Eso es una de las que hay que utilizar, sí, excelente. Entonces, claro, cuando eres en el primer tema, ocurre ese tipo de error concreto, los que hemos visto, ¿vale? Pues tú le enseñas la estrategia. Pues no la va a interiorizar, evidentemente, o se le olvidará. Es que lo que hemos hablado, para que adquieran así o interioricen la estrategia y sean capaces de utilizar otros temas de forma independiente, controlada por ellos mismos, de forma autónoma, la tienen que interiorizar y controlar muy bien eso, ¿vale? Eso lleva tiempo, ¿vale? Es un proceso, las estrategias son algo cognitivo que les lleva tiempo asimilar, ¿vale? Y trabajar. Pero en un curso académico se puede hacer avances importantes, claro. ¿Eh? Entonces, hay unas fases que veremos luego. Práctica independiente, primero enseñar, luego práctica guiada, práctica independiente, luego transferir, etcétera, ¿vale? Entonces, surge la necesidad de enseñar y que los estudiantes las trabajen continuamente en relación con las tareas. Por eso he dicho que estas estrategias hay que utilizarlas igual que estas matemáticas, que ponerse al mismo nivel. Las estrategias tienen que estar al mismo nivel que los competidores, ¿vale? Sobre todo previsiendo los errores que pueden cometer. Pero sí. Entiendo que quizá la forma más efectiva de hacer esto es a modo individual, cada vez que cada uno ha adquirido, o sea, cada alumno ha cometido un error, que cada uno lo va a cometer en un momento distinto. No, sin embargo, tú los contenidos explican lo mismo a toda la clase. No, te voy a decir una cosa. Te comento una cosa. Mira, cuando tú dabas un problema, eso es una cosa muy importante que a mí me explicaron hace muchos años. Además, lo he corroborado. Como yo también me ha tocado colaborar con gente que hemos estado trabajando en la aplicación de escalas cognitivas, eso que eso veremos luego, que este tema de los puentes me adelantéis mucho, ¿eh? pero eso es una señal que estoy cogiendo el tema. O me estáis entendiendo, perfecto. Quiero decir, perdón. Mira, eso es lo siguiente. Cuando tengas 20 alumnos en clase, según las escalas cognitivas, no va a haber 20 resoluciones diferentes, ¿vale? Se agrupan. O sea, se repiten mucho, ¿vale? Las actuaciones de los alumnos. Eso es por la experiencia, ¿vale? De la investigación. Si tienes 20 o 25 alumnos en clase, pues a lo mejor hay pues 10 de ellos cometen el mismo error, otros 7 o 8 cometen el otro. No hay 20 errores diferentes, ¿vale? La experiencia de investigación cognitiva dice que eso más lo iba a comentar luego, pero te vas adelantado. Que evidentemente tú no tienes que estar trabajando 20 alumnos diferentes. En una resolución de un problema se va a agrupar muchísimo, ¿vale? O sea, se repite mucho. O sea, hay 10 alumnos que cometen el mismo error. Y otros 7 o 8 cometen el mismo. Evidentemente, no todos van a... Ahí van a, por ejemplo, 3 o... Pero hay como mucho 3 o 4 tipos de respuestas diferentes, ¿vale? Un grupo de 20 o 25 alumnos. Como mucho 3 o 4 tipos de respuestas. Vamos, no hay muchos más, ¿eh? Eso sí, eso te lo puedo corroborar por la investigación cognitiva de aplicar pruebas, ¿vale? Por eso. O sea, que eso también es una cosa que te alivio, ¿no? Porque claro, dices, ostras,
es que son 20 árboles diferentes, cada uno tiene un árbol diferente de bueno, pues no, pues no, no, no es tan dramático. No, pero no me refería a eso, me refiero a que el que lo ha hecho bien, o sea, el que ha llegado a la, sí, al número, a la conclusión, digamos, sí, 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 correcta, no está aprendiendo esa estrategia, puesto que no ha visto. Bueno, pues a lo mejor lo puede enseñar a los demás. Si ya alguno ha estudiado la estrategia, a lo mejor puedes hacer grupamientos donde lo que se le enseña a enseñar a los demás, ¿vale? Porque se han equivocado, que es lo que es la enseñanza recíproca, que voy a explicar luego. Pero tal y como yo entiendo, o sea, el que lo ha hecho bien, saca la respuesta o la solución o lo que sea y aplica, por ejemplo, lo de la, mi razonamiento ha sido correcto, voy a probar si la robustez de mi razonamiento. Sí, sí, evidentemente, evidentemente. Sí. Sí, he puesto dos preses y sale lo que tiene que salir. Evidentemente, sí, es muy importante, sí, sí. Porque luego también las estrategias metodológicas las utilizan precisamente los que salen bien las tareas son los que más las utilizan. Entonces puedes trabajar con ellos a ver. Vamos a ver cómo es robusto este razonamiento, ponte a prueba, y la estrategia, a ver si te fijas. También se puede trabajar con los errores, incluso con los que no han cometido el error, también se puede trabajar con las estrategias de gestión del error. Para que no sé si lo tienen bien o no. Eso queda competencia. Claro, claro. Claro, claro. Y ahora no te quedes 7. Sí. Para que sea 7. Claro, claro. Con la estrategia, claro. Es que es así la cosa, es que realmente ellos las tienen que utilizar también. Es que no solamente las utilizamos de bajo rendimiento, sino de rendimiento medio o de alto rendimiento también. ¿Perdón? Es lo que hay dos preguntas que ayudan mucho a este tipo de alumnos. Es una, ¿cómo has llegado a pensar eso? Sí. Porque le ayuda a reflexionar sobre su propio claro, proceso. Claro. Y ¿cómo sabes que lo has hecho bien? Cuando tú le preguntas, ¿cómo sabes que lo has hecho bien? Bueno, pues eso es otra técnica metacognitiva que explicaré luego también. ¿Vale? Es lo de formulación de preguntas, entra dentro del control, el profesor de matemática, que es hacer preguntas a los alumnos para que controlen su proceso, claro, sin tener la estrategia en concreto que tienen que analizar. ¿Vale? Eso es la técnica. La explicaré luego también. Entonces, ¿crees que estas estrategias es mejor aplicarlas una vez cometido el error? Muy importante. Muy importante. Es mejor cometerlas. Hay otras estrategias que se pueden utilizar de forma preventiva, explicaré por eso. Pero estas estrategias es mejor cometer el error. Con lo cual exige un trabajo de planificación a largo plazo, porque antes de empezar el curso, un poco tienes que planificar un poco los tipos de errores que tú sabes que van a cometer los alumnos, ¿vale? Y eso, esa planificación del tipo de errores que van a cometer, pues te ayuda a saber, cuando llega el tema de números reales o tema tal, pues este error que van a cometer, planificarlo por adelantado, cómo tienes que trabajar esa estrategia para ese tipo de error, ¿vale? Y es muy importante prever el tipo de los errores que van a cometer en cada unidad didáctica, en cada actividad. Pero eso también viene bien, lo voy a comentar luego también. Es que todo pues es todo previsto, pero nuestro proyecto se queda claro. Que precisamente hacer un seguimiento de los errores que cometes en un curso vale para el curso siguiente. De un curso a otro, los errores que cometes suelen ser los mismos. ¿Vale? Entonces, hacer un seguimiento de los errores que cometen los alumnos sería una recogida de campo muy interesante, porque esto ayuda que a lo mejor cometes errores que tú no habías visto. ¿Eh? Pues ese error nunca lo había visto. Yo me he dedicado hace muchos años a apuntar errores, a clasificarlos y eso, ¿no? Pero claro, siempre descubres errores nuevos. Pues durante un año, tú vas reflejando todos los errores que cometen, los errores de ese curso, y así te sirve para el año siguiente, para hacer una planificación metacognitiva de cómo intervenir, porque van a cometer prácticamente los mismos errores, por anticipado, cómo hacer una planificación metacognitiva de cómo afrontar a los más de esos errores. Eso ayuda bastante. Solo una cuestión de tipo práctico. Sí. Creo que hay tanto y tan interesante que me surge no cortar, ¿vale? Lo cual significa que la gente no pueda irse, salir al servicio, o sea, me refiero que como somos mayores, nos gestionamos cada uno la necesidad de descanso y demás, si os parece bien. Porque creo que queda mucho. Porque, no sé cuánto queda, pero como tú... Bueno, no sé, ¿cómo lo veis? Sí, yo es que voy a empezar otro bloque ahora, que es lo de empezar a hacer la estrategia, eso es otro bloque. Yo casi mejor, si os parece, descansamos 10 o 15 minutos. Vale, perfecto. Yo creo que sería bueno. Vale, no, porque genial. Es que justo ahora voy a meter otro bloque que es directamente cómo enseñar estrategias, ¿vale? Vale, estaba yo preocupada. Que tiene que ver con las preguntas que habéis hecho, ¿vale? Además, pues estoy súper encantado, porque os habéis adelantado muchísimo a todo lo que voy a decir. Entonces, que eso es bueno, ¿eh? Porque, o sea, significa que tenéis interés y esto lo queréis. Tenéis interés, por, o sea, que veis que es un problema real que tenemos los docentes, ¿no? Pero yo otra dificultad que veo tiene los de primaria, por lo menos. Sí. Los que lo hacen bien, los que no cometen errores, pero tampoco, ellos no saben explicar qué estrategia, o sea, ellos no saben explicar cómo han conseguido. Ya. Sí.
Entonces, claro, porque yo a veces he intentado que entre compañeros se lo expliquen, pero es que ellos no saben, pues así. Ellos no saben, pasar de la cabeza al papel, es muy difícil. Bueno, pues eso influye un poco en las técnicas que tiene el profesor para abordar, ¿vale? Las que explicaré luego, ¿vale? Un poco, pues hay técnicas que es que creo que tienen que ver con las 6 técnicas que hay, ¿vale? Para un poco ayudar al alumno en el proceso, ¿vale? Porque es lo que dices tú le puedes enseñar una estrategia y luego él no sabe cómo aplicar la tarea, ¿vale? Pero para eso hay las estrategias que explicaré, ¿vale? Luego el contextualizarlo pues es cuestión de cada uno, ¿no? Pero hay unas técnicas para decidir en la mente del alumno, para ayudarle a interiorizar, para ayudarle a que se ayude a tus compañeros, para dirigirle un poco la actuación, un poco eso, ¿no? Pero las técnicas que se llaman técnicas metacognitivas, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, pues lo dejamos 15 minutos de descanso. Es que justamente iba a empezar el segundo bloque, vale. Es como enseñar técnicas del error, ¿vale? Vale, pues contamos con... Exacto, hay media se empieza. Venga. Y veis que se empieza.